Gracias, Écija. Gracias, Écija. Qué maravilla. Las 10:43, qué maravilla arrancar con esta energía, con el rostro que trae Écija hoy al plató Andalucía de Tiene Arreglo, el rostro de la bondad. Bienvenida, bienvenido. Gracias por hacer posible 3 años de este programa que abre tu casa y abre esta casa a tu hogar para decirte aquí estamos, de corazón, con los mejores sentimientos y con un deseo. Volver a comprobar que siempre hay alguien que te quiere ayudar, como nuestro grupo de expertos que están aquí por su generosidad para darte su criterio, para que no haya dudas. Nos acompañan hoy los mejores y además cuento con un debut, con una arquitecta que construye la mejor mañana de Andalucía que se llama Ana Morales. ¡Gracias! ¡Bien! La moral siempre arriba con nuestro psicólogo Daniel Blanco. Ana Valderrama es directora médica de Servial Salud. Pero mucho más, mucho más. Si tienes cualquier duda legal, consúltale a la sonrisa y al rigor de Mariluz Aguilera, abogada. Gracias. Nuestro fisioterapeuta de Clínica Vitalia es Miguel Ángel Meléndez. Muchas gracias. Y que no falte un enfermero, siempre dispuesto a ayudar, que se llama Daniel Manzano. Bienvenido. Buenos días, Fernando. Buenos días. Gracias a todos. Hoy puede ser un gran día, lo digo siempre, al comienzo de la semana con más motivo porque nos encantan los lunes para vivirlo, vivirlo cada instante, paladear la vida, como le gusta decir a mi madre y a mí también. Y como lo comprobamos el pasado 23 de septiembre con Encarna. ¿Quién es Encarna? Fernando, la vas a recordar enseguida. Encarna no tiene agua en casa y tienen que ir al jardín, a buscar en el jardín comunitario de la manga riega de los jardineros el agua que hace falta en un hogar con 3 hijos, Lidia, 21 años, Laura, 18, Rubén, 13. Y no tienen agua porque no tienen trabajo, porque les cortaron la luz, además, en la peluquería de Encarna. Debían varias mensualidades de factura de la luz. Sin agua, sin luz, sin trabajo. Te suena, ¿verdad? Posiblemente, no lo digo ya por este ejemplo, sino porque ocurra en tu entorno. Por cierto, estamos por ti, ¿eh? Para ayudarte. Ya sabes que hay un teléfono, el 902-500-594, que está abierto las 24 horas. Si te hace falta, si te hago falta, si te hace falta tiene arreglo, aquí estamos para ti. Así lo hizo Encarnación. Su marido, hay que ver cómo coinciden en el tiempo las fatalidades. Su marido tiene una enfermedad rara. ¿Qué digo rara? Es casi única. Hay 40 casos en el mundo. Se quedó postrado en una silla de ruedas a consecuencia de este síndrome. Erdheim-Chester se llama, que te va inmovilizando. Enfermedad, paro, sin agua, sin luz, desesperación. Ella se preguntaba, ¿tiene arreglo? Vamos a comprobarlo. Así le contaba al mundo su caso Encarnación el pasado 23 de septiembre en este, tu programa. La peluquería iba bien, entre comillas, nos daba para comer, hasta que por problemas de una antigua dueña y eso, pues tuve un problema con que nos creíamos que estaba solucionado con Sevillana y parece ser que no, y entonces dio de baja el contador y claro, pues se han llevado el contador y yo estoy sin luz. Dueño del piso nos ha comunicado que nos tenemos que ir porque al no tener ingresos, pues los meses se van acumulando. ¿Qué es lo que os hace falta en el día a día? Pues comer. El agua la tenemos cortada porque ya llevamos 15 días sin agua. Tenemos que ir a coger. ¿Qué necesitan tus niños, Encarnación? Pues mira, acaban de empezar el colegio. No tienen los materiales ni los libros. Uno le dan el cheque libro, pero no todo le cubre. Yo que siempre he estado trabajando, a mí nunca me falta el trabajo. Yo con mi empresa nunca he tenido vacaciones porque, por suerte, en verano es cuando más aire se pone. Entonces, en verano siempre he estado trabajando y ahora verme aquí sin poder moverme, pues ya me puedo figurar. Y ahora se ve así impotente, lleva 3 años y en una silla de ruedas cuesta mucho verse. ¿Cómo puedes ayudar a Encarnación, pues, y a Joaquín? Pues con 200 euros. ¡Muchas gracias! Le voy a ayudar con 1.000 euros. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Le vamos a dar 1.000 euros. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No,
Lo bonito de este tipo de recordatorios es ver el resultado, es ver la solución y comprobar cómo le ha cambiado la vida a sus protagonistas. ¿Quieres verlo? Yo quiero entrar en esa peluquería y saber cómo, gracias a ti y a la solidaridad de tantas personas, la vida de Encarna es diferente ahora. 3 meses ha estado cerrada la peluquería de Queca, pero hoy por fin ha podido abrir de nuevo sus puertas. Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo está, cariño? Un besito. Vamos a ver, ¿quién es la última? Que aquí hay un montón de gente. ¿Esto qué es? Pues mira, que han venido todas mis clientas, muy contenta que estoy y pues volviendo otra vez a mi vida normal. Gracias a la ayuda de los andaluces, Queca ha podido contratar de nuevo la luz para su negocio, que es el sustento de su familia. ¿Qué has sentido tú cuando has abierto las puertas de tu peluquería? Hoy un vuelco en el corazón, la verdad, de poder abrir otra vez las puertas. Es que son casi 3 meses. 3 meses que han sido un infierno para ella, porque con la peluquería cerrada no entraba ni un euro en su casa para dar de comer a sus 3 hijos y su marido enfermo. Sus clientas la esperaban como agua de mayo. ¿Qué te va a hacer, Carmen? Peinarme. ¿Te va a peinar? Sí. ¿Echaba de menos a Queca? Muchísimo, no ve los pelos que tengo. ¿Qué os da ella además de peinaros? ¿Qué os da? Hoy mucha conversación, mucha alegría. Ella nunca tiene pena de varias clientas. Y mucho ánimo y la admiramos mucho. Ahora Queca se siente feliz entre tintes, permanentes, rulos, mechas y el ruido de los secadores. Como el nombre de la peluquería, Queca trata a sus clientas como auténticas princesas. Uy, Queca para mí es, aparte de mi peluquera, es mi amiga. Yo me divierto aquí un montón, cada vez que venimos echamos unos ratos buenísimos. Y además ya lo sabe que yo la quiero mucho y para mí es todo. ¿Dará lugar a que me peine con tanta gente? ¿O llegará el directo y estaré yo con estos pelos? ¡Bien! El milagro cotidiano, ¿eh? A pie de barrio, a pie de puerta, en una peluquería donde ha entrado la alegría, la luz, y donde está Beatriz Romero. Yo estoy deseando... ¡Madre mía! ¡Madre mía, Bea! ¡Te quiero, Bea! ¡Te quiero! ¡Guapa! Guapa con los tubos. Si estoy guapa con los tubos, entonces ya, vamos. Que Dios nos ha confesado si estoy guapa con los tubos, Fernando. Está esos son tus ojos, está claro. Qué linda eres. ¿Qué te parece? Está fantástica. ¿Qué te parece aquí, a pie de barrio, como tú dices, en la Plaza de Italia, en la peluquería princesa, y que no haya sido para colarme que cae? Como la tiene llena, ven, te la voy a enseñar. ¿Cómo estás? Está llenita de todas las clientas que estaban deseando que abriera de nuevo. Me ha dicho, yo ahora te cojo, tú no te preocupes, ya que esperando toda la mañana. Y nada, niños, sus clientas son lo primero, ni yo ni nada. Mira, mira cómo está esto, Fernando, ven. Madre ¡buenos mía, días! ¡A tope la peluquería, eh! Aquí las tienes. No ha sido ninguna para dejarme colarme, Fernando. Mira que me vaya más, Fernando, que voy a tener que entrar en directo. Nada, se tienen todas que arreglar y no me han dejado colarme. Buenos días, Queca. Aquí la tienes, feliz y contenta. Buenos días, Fernando. Hola, Queca, buenos días. Que yo te decía, Encarnación, muy solemne de mí, pero eres Queca para los amigos. Claro, sí, para los amigos. Bueno, y ya para todos los andaluces, vamos. Claro, porque tienes muchos más amigos desde el pasado 23 de septiembre. Cuéntame qué ha pasado pues desde entonces. Pues mira, he solucionado muchas cosas. He pagado mi agua, mi luz, he tapado unos agujeritos. En fin, otra vez mi peluquería abierta. No sé qué decirte, Fernando, que estoy muy contenta. Yo quiero que tengo tú otra vez a mis clientas. Escúchame, yo quiero que tú seas capaz de contarme una cosa, Queca. El día que tú vuelves a la peluquería, se encienden las luces. ¿Qué sientes en ese momento? Uy, mucha alegría. Mucha alegría y mucha satisfacción. Y no sé cómo explicártelo en palabras, porque volver a dar la luz era mucho para mí. Y gracias a toda esa gente que me ha ayudado, la verdad lo he podido conseguir. Sigo aquí y espero estar mucho tiempo. Fueron muchas las personas que ayudaron a encender las luces de esa peluquería. Por ejemplo, Amparo de los Palacios. ¡Sí! ¡Yeah! Toñi de Málaga. ¡Sí! ¡Yeah! Eva de Sevilla. ¡Sí! ¡Yeah!
Luisa de Alcalá de Guadaira. ¡Sí! Michelle, vino de público. ¡Sí! Sonia de Morón. ¡Sí! Carmen de Almuñécar. ¡Sí! Teresa de Oane. ¡Sí! Y muchas, muchas más. Gracias a todas y a todos. ¿Eh? Ahí está, ahí está. Mucha, mucha gente. Sí, bueno, Amparo, quiero darle las gracias. Dime, Encarna. Quiero darle las gracias. Quiero darle las gracias a Amparo, Pedro, María, Michelle, que es de Francia, que estuve hablando con ella dos veces. Michelle, que Adrián. Ha hecho que vino de público, desde Francia, efectivamente. Sí. Sí, muy maja. Bueno, todos en general, ¿eh? Todos en general, me verás que les di mucho las gracias y... Bueno, pues hasta hoy se han comportado bien. Se han comportado bien. Claro que sí, no te dejaron sola, todo el mundo creyó en tu historia y creyeron también en los problemas que había, no solamente económicos, sino de salud, de un hombre valiente, luchador, pero al que la vida lo ha tratado mal. Se llama Joaquín, es tu marido. ¿Cómo se encuentra? Bien, bueno, verás, su enfermedad, pues, lógicamente, no es una enfermedad que se arregle, pero bueno, tenemos esperanza. Le da un abrazo muy fuerte. Sí, se lo daré. Él me estará viendo ahora, así que besito. ¿Y cómo están Lidia, Laura y Rubén, tus niños? Pues muy bien, mira, gracias a la gente, pues tienen sus libros, sus materiales. Fíjate, importante. Y muy bien en el colegio. Están contentos. La verdad. Sí, muy contento. Y sobre todo abrir el grifo y tener agua. Que claro. Eso es mucho. Claro, es lo que yo decía, Keka, el milagro de lo cotidiano, ¿no? De lo normal, de lo básico, abrir un grifo que haya agua, darle a un interruptor de luz y que se encienda la lámpara. Y tener luz. Eso es. Sí. Lo hicieron posible muchas personas, gracias a ese sentimiento colectivo tú tienes lo que necesitabas. Yo quiero que tú le cuentes a todos ellos y al resto del mundo, para quien tiene duda, ¿no? De si llamo o no llamo a Tiene Arreglo para pedir ayuda, porque le da pudor, porque cree que no lo va a conseguir. ¿Qué les dirías, Encarna? Pues yo de momento les agradezco mucho lo que han hecho por mí y a la gente que tiene pudor y que le da vergüenza o lo que sea, que no les dé vergüenza porque es real, les ayudan, me ayudan y que no tienen por qué decir, oye, es que esto a lo mejor es mentira o... Para nada. Yo lo he sufrido, lo he padecido y ahora me alegro de haber salido. Te dije en aquel día que me daba mucha vergüenza salir y hoy en día me alegro. Tu ejercicio de dignidad, Keka, tuvo su recompensa y todo el mundo se sensibilizó contigo, te entendió y comprendieron que les podría pasar a ellos. Y esa es la grandeza de estas historias de vida. Y por la calle también me han reconocido, ¿eh? No te vayas tú a creer. ¿La has hecho famosa? Que me han dicho, oye, pero si tú saliste en Tiene Arreglo. Y yo, sí. Dice, ¿se te han solucionado las cosas? Digo, pues sí, gracias a mucha gente se me han solucionado las cosas. Repíteme el nombre de tu peluquería. Princesas. Princesas. En la Plaza de Italia, en Montequinto. Ya lo sabéis. Yo ya le digo la publicidad y todo. Ahí, ahí. Que venga mucha gente que ahora voy a poner ofertitas. Estupendo. Encarna Keka, Princesas, conquistó el reino de la solidaridad en septiembre aquí en Tiene Arreglo. Gracias a ti por confiar en este programa. Un abrazo muy fuerte a Joaquín. Besos a los niños. Me alegro de lo que me cuenta del material escolar. Que se me parte el alma cuando sé que hay un crío que no tiene lo fundamental en clase. Por favor, y se consiguió. Gracias a tantos y a tantas. Y nada, Bea Romero, que es guapa por dentro y guapa por fuera, hoy todavía más bella. Bueno, bueno, que hoy la bien. Cosa... ¡Un beso enorme! ¡Gracias! Quiero hablarte de hoy de un chaval de 17 años que se llama Rubén y que es un luchador. El muchacho ha superado ya en todas ocasiones la leucemia. La leucemia, qué terrible, ¿no? Cuando se mezcla enfermedad, especialmente con niñez, con adolescencia. Desde chiquitillo luchando contra ese problema, ¿no? Y lo ha superado más o menos, ¿eh? Lo que ocurre es que la quimioterapia le ha pasado factura. Con 11 años, Rubén se queda en silla de ruedas. Tras una de las sesiones de quimioterapia, de los tratamientos tan duros, su cuerpo no aguanta lo suficiente y ahora se tiene que someter a una intervención quirúrgica muy dura.
El mes que viene a Rubén tendrán que abrirle la espalda, desde los omoplatos hasta el coxis, ¿vale? Desde las paletillas hasta aquí. La espalda entera para enderezar su columna vertebral de manera mecánica, para que la columna no siga apretando los órganos vitales, que cada vez están más dañados, hígado, riñones. Fíjate en el pecho, lo vais a poder ver en algunos detalles, aunque no hay mucha luz en casa. Lo tiene cada vez más abombado, ¿no? De que la columna vertebral tiende a irse hacia adelante de su cuerpo. Su salud está muy resentida y necesita de esa intervención. Es fundamental para poder aguantar y poder seguir adelante, ¿no? Pero fijaos dónde vive. Este es el gran problema, además de esta familia. Fijaos en las paredes sin enfoscar, sin enlucir, pasillo estrecho. Eso es una antigua nave para animales, para conejos, para ser preciso. En esa habitación, que era una antigua nave para animales, vive hacinada su familia. Chema, de 20 años, Rubén, de 17, de quien te hablo, y Hugo, de 10 años. Viven junto a Eva, que es su madre. Esto pasa a Linares. Fernando ha tenido trabajo, su madre es una curranta. Ha trabajado toda la vida, especialmente de dependienta, de cajera, desde los 16 años. Se fue a Valencia, estuvo trabajando allí, llegó la separación de su marido, volvió a Linares en busca de su madre, de su familia, y al final ha sido su padre el que les ha cedido una casa donde puedan vivir. Su madre además está enferma, en fin, que se mezclan una serie de problemas en casa, y ella necesitaba de su independencia. Y la casa es esa, una nave para animales. Las condiciones higiénicas son infrahumanas. No sé si ha salido ya la imagen, porque te estaba mirando, pero el plato de ducha ha salido, lo habéis visto, ¿no? Con la sillita de plástico en ese pasillo. Fíjate, en esa silla de bar, ahí donde tiene que asearse este chiquillo. No hay espacio, no hay condiciones, no hay ventilación, no hay salud. Los médicos han dicho que después de una operación tan grave, tan severa, tan arriesgada, como abrir la espalda de Rubén para enderezar su columna vertebral, no podrá volver a esa casa porque no reúne las condiciones. Porque el riesgo de infección, imagínate el posoperatorio de lo que te estoy contando, ¿no? El riesgo de infección es total, total. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos responder al llamamiento de los médicos? Pues permitiendo que se vayan a una casa que tenga unas condiciones normales. Y Eva lo está intentando. De hecho, han buscado el alquiler más barato que han encontrado en Linares. 300 euros en una casa de planta baja con un plato de ducha. Claro, hay que pensar que la casa tiene que estar adaptada para un chiquillo que se desplaza en silla de ruedas. No vale cualquier casa. ¿Vale? Eso es lo que están buscando. Pero reciben 400 euros. Y claro, se pregunta Eva, ¿qué hago? ¿Pago el alquiler o le doy de comer a mis niños? Esa es la pregunta. Ese es el debate en esa casa. Hay otros debates en España, ¿eh? Hay otras preguntas que se hacen. Pero en esa casa el debate es, ¿qué hago, Fernando? ¿O pago o doy de comer? Da de comer, ¿no? Tenemos que ayudarle a que consigan una casa normal, una casa digna para las condiciones de este chiquillo, porque el reloj está en cronómetro. Cuenta atrás, ¿eh? Ese chiquillo se opera el mes que viene. Por favor, desde ya, contad con nosotros. Ayudad, por favor. Hay dos teléfonos, 951-039-114. Rubén no puede volver a esa casa. Tenemos que darle un acomodo mínimo a un chiquillo que está en silla de ruedas y que se enfrenta a una operación extrema. 951-039-118. Por el mayor alivio de una madre angustiada, angustiada, que ha dejado su trabajo para cuidar a su crío. Una casa, o por lo menos poder contribuir a pagar el alquiler de la que han encontrado. Ah, Teresa Núñez, buenos días, ¿cómo se encuentra esta madre, coraje? Eva María Fernández se llama. Buenos días, Fernando, pues Eva está temblando, está muy nerviosa, pero bueno, está tranquila también porque espera que haya esperanza. Mira, nosotros cuando hemos llegado hemos visto a Rubén levantándose de la cama, porque tú no sabes la autonomía que tiene él con su silla de ruedas, que lo hace todo solo, se levanta, se acuesta solo, va a la ducha solo, se mete en el coche solo, no sabes los brazos tan fuertes que tiene de eso, de que él se sirve solito
con sus brazos. Pero claro, desde que llegaron a esta casa, Fernando, pues la autonomía no es la misma y ahora le tiene que pedir ayuda a su madre pues con prácticamente casi todo. Y Eva me contaba que es muy duro porque su autoestima está mermando y ella no quiere que merme porque su niño es fuerte como ella. Verás, te la voy a presentar, Fernando. Gracias, Teresa. Eva, buenos días. Buenos días, Teresa. Eva, buenos días. Fernando. Buenos días. Buenos días. Me alegro mucho de saludarte, repasando las notas de toda la información. Me encuentro con tu niño, con Rubén, que es un luchador, un valiente. ¿Cómo se encuentra, antes de nada? Él, yo doy la palabra que él tiene siempre, que él siempre está bien. Pero la realidad no es. La realidad es que él no está bien. Aunque él se hace fuerte y bueno, el que me sube a mí para que yo te pueda tirar para adelante. Él es el que te anima. Y sí, es mi fuerza. O sea, tengo tres, pero el que me da la fuerza es él, porque él, pues bueno, como bien has dicho, él ha pasado dos veces por el trauma de tener que darse a la quimio y bueno, la segunda vez fue durísimo porque ya ves cómo él ha quedado, pero el que me sigue dando la fuerza y el que siempre está bien y él, venga mami, que no pasa nada, que yo estoy bien, que ya verás que me voy a poner bueno, que yo voy a... De hecho, él todo lo intenta hacer solo, todo lo... No quiere que nadie le ayude a nada, por él quiere ser súper autónomo, de hecho lo es, pero bueno, pues estando en las circunstancias en las que nos encontramos ahora, pues para él es dificilísimo acceder al baño, acceder incluso a la casa y bueno... Madre mía. Todo esto es... Madre mía, es Eva, perdóname, hija, que estoy viendo otra vez las imágenes que antes no las pude ver como yo deseaba del baño. Madre mía, así no se puede, ¿eh? Así no puede estar Rubén. Así no puede estar tú. Es muy difícil. Ya. Eva, cuéntame la historia de tu niño, 17 años de vida, 17 años luchando, edad de la adolescencia, edad de ilusiones... Se encuentra en estas circunstancias y es el que te anima, me dice. ¿Cómo empezó todo? Sí. Bueno, pues empezó en mayo del 2004, cuando le diagnostican la leucemia. ¿Qué edad tenía? Él tenía cuando le diagnostican la leucemia, iba a cumplir 7 años. Tenía 6. Angelito. Fue en mayo y en agosto él cumplía los 7. Bueno, pues la primera tanda de quimioterapia, el primer tratamiento fue bastante bien. Él estuvo 2 años relativamente bien con sus revisiones, su tratamiento y demás, pero a los 2 años tuvo una recaída. Y tras la recaída, pues todo se vino abajo, ¿no? Él empezó, tuvo la recaída en octubre del 2008 y en el 2009, en abril, fue cuando él cayó en la silla. Íbamos a una revisión al hospital de Valencia, que nos cogía de donde vivíamos a unos 90 kilómetros. Y bueno, salimos de casa bien, entramos en el ascensor y al salir del ascensor se cayó. Y hasta ahora él no ha vuelto a levantarse de la silla. Los médicos en principio pensaban que la neurotoxicidad a los 7 meses, 8, remitiría. Y con ayuda de rehabilitación y demás, él podría volver a caminar y hacer una vida relativamente normal, pero no. Han pasado ya, lleva en silla 6 años y en vez de las cosas ir a mejor, pues por desgracia están yendo todo a peor. Él ha dejado de, bueno, controlar el esfínter desde el primer día. Ha tenido una litiasis vesical, ha sido intervenido de la litiasis. La espalda, como ya habréis visto, la tiene totalmente deteriorada. Él no aguanta equilibrio, él solo puede estar sentado en la silla porque de sentarse en otro tipo de silla, por ejemplo, a la hora de comer, nosotros cuando él, antes de que tuviese la columna deformada, lo sentábamos con nosotros en la mesa y comíamos todos juntos en la mesa. Ahora es algo imposible porque no aguanta, no tiene equilibrio. Además, pues los órganos... El espacio que los órganos deben tener dentro, pues no lo tiene al tener la columna tan deteriorada. Se está modificando y eso pues solamente le acarrea más problemas de salud. Y bueno. Angelito, de verdad. Vaya lucha, Eva.
Vaya ejemplo, por otra parte, de crío, que se enfrenta a muchísimas dificultades. ¿Cuánto tienes que gastarte al mes en pañales, Eva? Pues alrededor de los 100, 100 y algo euros. Claro, porque no controla esfínteres el chaval, postrado en esa silla de ruedas. Y lo quiero destacar no como un dato escabroso, si queréis, sino para que pongamos en valor la importancia de las necesidades que tiene este chiquillo en una casa donde entran ¿cuántos euros, Eva? Bueno, pues yo con el poco trabajo que puedo desarrollar, dado que él pues ahora me está necesitando quizás más de lo que él quisiera, pues yo solo puedo hacer alguna hora por la, bueno, de 12:30 a 4, y son 200 euros lo que estoy ganando al mes. Aparte, pues mi padre me está pagando el recibo de luz de aquí y poco más. Mi familia, claro, no tiene medios como para ayudarme más, pero la comida la vamos, bueno, me van ayudando a la comida, me van ayudando a los gastos, pero realmente con 400 euros pues no salimos adelante. Y es lo que decía, o en casa se come o se paga un alquiler para que Rubén pueda llevar una vida como la que se merece. Y bueno, ya no es que se la merezca, ya es que de su salud se lo le pide otro sitio donde vivir. Eva, ¿dónde vivís? Cuéntame, ¿cómo es ese hogar? Que a fin de cuentas es tu hogar. ¿Cómo es la casa que estamos viendo, que yo he descrito por encima? Bueno, pues esto es una nave que se hizo para criar conejos, que mi padre ha estado utilizándola para eso. En el momento que yo tuve que abandonar el domicilio donde vivía, pues no hubo más opción que venir a vivir aquí. Y bueno, pues la casa ya la habéis visto, esto no tiene ni medidas de higiene, ni un sitio donde Rubén pueda seguir con su autonomía para ducharse, para seguir ir bueno, pues llevando la vida que estaba llevando hace pues 2 meses y medio. Él, pues ya os he dicho, era totalmente autónomo dentro de sus posibilidades, él se duchaba solo, no necesitaba a nadie. De hecho, él no quiere nunca que le ayude a nadie, él es autosuficiente. Si le preguntas cómo está él, por mal que esté, siempre, siempre, siempre él está bien, siempre tiene una sonrisa en la boca. Y bueno, y a mí esto se me hace durísimo. Lo más duro de ese día a día, Eva, de esa convivencia en un hogar inadecuado para un niño enfermo, ¿lo más duro qué es? ¿Lo más duro? Pues, en principio, pues que él tenga que estar dependiendo de mí constantemente para él poderse manejar por casa, porque eso para él, yo sé, aunque él no lo dice nunca, yo sé que para él es una merma de su autoestima. Él está mermando, su autoestima está mermando constantemente, ya que, bueno, necesita ayuda pues ahora para casi todo, para ir al baño, para salir del baño, para cambiarse, cosa que hace 2 meses y medio pues no la necesitaba. Él ya iba, venía, se duchaba, se cambiaba, lo hacía todo solo. Eva, me da que tu niño, como tú nos estás comentando, no quiere mostrarse, no quiere abrirse y hacerte más infeliz, pero tú nos cuentas que le ha cambiado el carácter, que está más triste. ¿Qué te dice él cada día? Él me dice que no me preocupe, que yo sé lo malito que él ha estado siempre y que él siempre ha salido adelante. Y que ya veré cómo de una manera u otra vamos a salir de aquí, y él cuando venga de su operación va a tenerlo todo disponible y todo bien. Que no sé cómo él puede pensar eso. No sé de dónde se saca que esto se vaya a solucionar. Porque no. Yo he estado mirando alquileres por ahí o algún tipo de vivienda donde esté mejor que esto, y la verdad es que no la encontramos. He intentado que, bueno, servicios sociales nos buscase un piso o cualquier otra
cualquier otra vivienda o cualquier lugar donde vivir que esté mejor que esto y no... Ahora mismo no hay nada disponible para nosotros. Ya. Y bueno, lo peor es que de menos de 300 euros no encontramos ninguna vivienda. Y mis posibilidades llegan hasta aquí. Yo ya te he dicho que lo que yo estoy ganando y con esto yo, no nos da para nada. Para comer. Justito para comer y con ayuda de mi familia. De mi hermano, de mi cuñada. Ya. De mi padre. ¿Qué te dice tu padre, Eva? Bueno, pues... que ojalá pudiera ayudarme más, pero su situación tampoco es buena. Entonces, él me puede pagar el recibo de la luz y alguna vez me ayuda con los pañales de Rubén. ¿Tú te encuentras, desesperada, desesperada de... Eva? ¿Perdón? ¿Te encuentras sola? No. Con el cariño que os tengo de toda mi familia, de Rubén, sobre todo, y me encuentro bastante apoyada por mi familia, pero sus recursos tampoco son los que... Ya, para... Entiendo. ¿Qué te dice Hugo, que tiene 10 añitos? ¿Qué dice de su hermano y qué dice de lo que vive en su casa? Hugo está cansado de vivir aquí. Él no tiene vida, él sale del colegio y bueno, venimos aquí y ya se acabó el día para él, ¿no? Aquí no tiene amigos, no tiene nada, pero él se preocupa por Rubén. Él dice que ahora Rubén, ¿cómo va a estar aquí? Que cómo vamos a venir de la operación aquí, porque aunque tiene 10 años, él tenía 15 meses cuando Rubén recayó. Bueno, cuando él se puso malo, él tenía 15 meses y ha vivido la enfermedad de su hermano. Pues el día a día de lo que es una enfermedad tan grave, ¿no? Y él siempre está preocupado por Rubén, y Rubén no ha comido, y Rubén no come, y Rubén siempre está pendiente de su hermano. Pobrecito, a la hora de hacer los deberes aquí, pues sí, no hay un sitio donde se puedan hacer los deberes bien y demás, pero lo menos importante son los deberes de Hugo ahora, porque de una manera u otra siempre acabamos haciendo sus deberes y acabando haciendo todo. Pero lo importante es Rubén. El que está malo es Rubén, y el que necesita que tener todo arreglado y todo en condiciones para él, pues es Rubén. Chema tiene 20 años, es el mayor de los tres. ¿De alguna forma también es pilar en tu casa? Bueno, Chema ahora mismo no está trabajando. Él, sí, su padre es albañil y todo lo que es chapuces que le salen, pues lo aprovechan, pero ya sabes cómo está el tema de la construcción, hay poquito y entonces apenas le sale nada. Y cuando él consigue trabajar alguna semana o algunos días sueltos, pues sí que se nota en casa porque, bueno, pues lo que no podemos comprar habitualmente, pues esa semana se llena la nevera y esa semana es como una despensa que tenemos, ¿no? Cuando entra dinero extra a casa, pues para ir guardándolo para cuando las cosas vayan a peor. Eva, necesitamos una casa en primera planta, con un acceso fácil para una persona que está en silla de ruedas, que en este caso es Rubén, tu niño, 17 años. Una casa en una sola planta, digo, que no haya escaleras, y con un plato de ducha, a ser posible, adaptado. Y fundamentalmente, una vivienda con unas condiciones de salud aceptables. Donde viven es absolutamente incompatible con un niño que se somete en unas semanas a una operación para abrirle la espalda y enderezarle la columna vertebral de manera mecánica, desde los omoplatos hasta el coxis, y es fundamental para él. Los médicos insisten, hace falta que tengan unas condiciones higiénicas mínimas alrededor, no un plato de ducha, encima con escaloncito, con resalto, una silla de bar y tres paredes alrededor sin enfoscar, con el ladrillo visto, y llegan las lluvias
y llega el frío. Sí. Cualquier constipado, en el caso de Rubén, puede agravar aún más su situación delicada de por sí. Así que necesitamos esa casa. 300 euros es lo más barato que ha encontrado Eva en Linares con esas condiciones de alquiler. Estamos por esa casa. Sea por intentar dar un impulso económico a esta familia para que consiga pagar ese alquiler, o sea porque alguien ofrezca una casa que sea alternativa real a esa vivienda, permitidme, infrahumana, en las condiciones en las que se encuentra sobre todo Rubén. Os estamos esperando. Haced lo posible. 951-039-114. 951-039-118. La salud de un niño está en juego y depende en parte de ti y de mí. No nos dejéis, no miréis hacia otro lado. Sigue para vosotros y por Eva y por Rubén. Tiene arreglo, porque lo puede tener. No para cambiar su vida totalmente, pero sí para mejorar mucho su calidad de vida. Lo podemos hacer. Se puede, Écija, se puede hacer. Lo comprobamos enseguida. Aquí en Tiene Arreglo. Gracias. Son las 11 y 35 minutos de la mañana, si acabas de llegar a Tiene Arreglo. Quiero resituarte, quiero que sepas con quién estamos esta mañana, quiero que tomes conciencia de la importancia de la ayuda de esta mañana. Eva María, nos dice que se encuentra desesperada por su niño. Ella vive en Linares, en lo que yo ya he denominado una infravivienda. Enseguida nuestra arquitecta nos va a dar detalle de la catalogación de esa casa. Pero sabiendo que es una nave para animales, no sé si os habéis fijado en el clásico suelo sin cubrir, en las paredes sin enfoscar, en el espacio del pasillo por el que se accede a la ducha donde se asea su niño, Rubén. No sé si os habéis fijado en la manera de vivir hacinados, todos en una misma habitación. Y sobre todo no sé si habéis observado el estado de Rubén. Rubén está postrado en una silla de ruedas. Superó dos leucemias cuando era muy niño, muy niño. Y después de una de las sesiones de quimioterapia, su cuerpo dijo basta y se cayó al suelo y, según nos ha dicho Eva, no volvió a levantarse. Y desde entonces su herramienta para desplazarse es una silla de ruedas. Se va a operar, no hay más remedio además, ¿eh? Tienen que abrirle la espalda a este chiquillo de arriba a abajo para enderezarle mecánicamente la columna vertebral. Esa operación tendrá lugar dentro de semanas y los médicos insisten, no puede volver a esa casa, Eva. Eso le dicen los médicos a esta madre. No puede volver porque las condiciones higiénicas son mínimas, absolutamente insuficientes. Hay riesgo de contraer una grave infección. Y fíjate en el posoperatorio, en las circunstancias de debilidad de este chiquillo, que por cierto está venido abajo psicológicamente, según nos dice su madre, que está perdiendo su autoestima. Cualquier resfriado podría ser muy perjudicial para su salud. Estamos aquí no es eso que me para que Rubén y para que Eva tengan otra casa. Para eso estamos aquí. En ese hogar entran muy pocos euros. Y yo decía antes que incluso en pañales se va un dineral cada mes, más de 100 y pico euros, nos decía la madre Eva. ¿Por qué? Pues porque no controla esfínteres el chaval. Con 17 años, en la edad de la ilusión, en la edad de la felicidad, de las expectativas, él necesita tu ayuda y tu apoyo para que pueda recuperar un poco de su calidad de vida. La columna vertebral está dañando a órganos vitales, de ahí la intervención. Pero después sigue la vida y después necesitan una casa con unas condiciones favorables. Favorables. Tenemos que conseguirlo, Andalucía. Tenemos que echarle una mano a una luchadora, una trabajadora de toda la vida que ha dejado su empleo precisamente para centrarse en su niño, en Rubén. Aunque en esa casa además viven Chema, de 20 años, que busca trabajo, los albañiles, pero que no sale nada. En esa casa vive Hugo, 10 años, un niño que se siente aislado porque la casa está afuera de Linares y en ese entorno además, en una nave para conejos, pues no hay
no hay amiguitos, ¿no?, con los que compartir, por ejemplo, sus 10 años de vida. Eva, estás escuchando de nuevo el discurso de Fernando, más que nada para aquellos que acaban de conocer tu caso, que sepan de lo que estamos hablando, pero me gustaría que fueses tú, en primera persona, que le dijeras al mundo entero lo que tú quieres que oigan. Bueno, Fernando, pues yo quiero decirte que si no es con vuestra ayuda yo no tengo posibilidades de salir de aquí. Y si no salimos de aquí temo porque la salud de Rubén se vea más deteriorada aún. Esto ya no depende de los médicos, ni depende de él, ni depende de mí. Necesito, bueno, pues vuestra ayuda. ¿Qué te gustaría decirle a Rubén a mediodía, Eva? Que nos vamos de aquí. Que nos vamos a un sitio donde él pueda tener todo lo que tenía. Su habitación, su ducha, su autonomía. Y que no se preocupe. Que cuando nos despertemos aún, dentro de poco ya no vamos a ver las rasillas, ni vamos a ver las moscas, ni vamos a ver la sala marquesa, ni todo lo que tenemos que ver hoy. Eso es lo que me gustaría decirle a Rubén. Que no se preocupe por donde vivimos, que se preocupe por él. Que se preocupe por seguir siendo lo que es. Un tío con los kinders muy bien puestos y que tira adelante siempre y que tira de mí. Porque aunque me da vergüenza a veces decirlo, yo me vengo abajo y si no es él quien viene a ver levantarme y él es quien me anima y quien me dice, venga mami, que ya verás cómo todo va a ir bien. Y eso me encoge el corazón, que sea él quien me tenga que levantar a mí. Eva, ¿qué te ha enseñado Rubén? ¿Cuál es la enseñanza mejor que tu niño con 17 años ha inculcado en su madre? Que de todo se sale. Él siempre está con su sonrisa en la boca y animándome, venga mami, ya verás cómo me voy a poner bueno, venga mami, verás cómo no me voy a poner bueno y cómo tú vas a poder trabajar y verás cómo todo no va a ir bien, es quien tira de mí, es él. Es tanta la fuerza que tiene que, bueno, que siempre él tiene su sonrisa en la cara y a él le va por la calle o vamos al médico, ¿qué, Rubén, cómo estás? Él siempre dice que está bien, él siempre está bien. Y nos... Tranquila, Eva, tranquila. No tienes que decirme nada más. Yo solamente quiero que quienes nos están viendo y escuchando conozcan mejor a Rubén, un campeón, un luchador. Es curioso, una persona enferma desde siempre, con la madurez vital de un chaval de 17 años, pero que por dentro es un hombre, como dice su madre, que los tiene bien puestos, efectivamente. Un hombre valiente, un hombre orgulloso de su madre, pero un hombre que necesita ayuda, entre otras cosas porque es un niño grande, que ha madurado a marchas forzadas y que se encuentra en esa casa. No es justo, no es justo. Necesita una casa, un hogar normal. 951-039-114. 300 euros cuesta el alquiler que ha encontrado su madre en Linares, una planta baja, o al menos que haya un ascensor que favorezca las condiciones de un muchacho que está en silla de ruedas, y sobre todo un hogar con unas condiciones higiénicas mínimas. 951-039-118. Hoy más que nunca es muy importante tu llamada. Podemos cambiar el futuro de un niño. Yo estoy por sus sueños. Estoy por ese sueño de una madre que le dice a su niño, cuando vuelva a casa,
te voy a poder decir que nos vamos de aquí. Que nos vamos de aquí. Que nos vamos de aquí. Yo estoy por ese sueño de ese muchacho. ¿Y tú? Tú también. Tú también. Hay que hacer lo posible, Andalucía. Quiero que escuchéis a una arquitecta, una profesional que se llama Ana Morales y que seguro, por si no es suficiente el discurso de Eva, por lo que está aportando este humilde comunicador, Fernando, puede, desde su criterio, sentenciar. Esa casa, yo la he llamado infravivienda, me he atrevido a decirlo así, pero desde luego Eva no tiene las condiciones para un muchacho en sus circunstancias, ¿eh? Es que denominar eso a ese tejado casa... Es un tejado para ti, ¿no? Es, vamos, muy generoso. En realidad eso es una construcción que no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad, incluso es hasta peligrosa, porque la humedad, la falta de revestimiento, aislamiento, alicatado, las instalaciones, completamente los tendidos eléctricos por encima del suelo, sin ninguna protección. Ya no entro ni siquiera en dimensiones, ni en espacios, ni en, vamos, la mínima legislación que sería de aplicación para que una construcción se denomine vivienda y bueno, se pueda vivir allí. Yo entiendo que para ella es su hogar y ella ahora mismo lo tiene acondicionado de alguna forma, pero ni es para una familia ni, por supuesto, para un niño enfermo. O sea, eso está más claro. Vamos, no hace falta. Viendo las imágenes se ve muy fácilmente. Y aparte yo quiero hacer hincapié en que además es hasta peligroso, porque cualquier problema que pueda haber a nivel de instalaciones puede dar, puede haber ahí un incendio, cualquier... Los problema, riesgos son muchos, riesgos. Ana. Queda claro. Y los andaluces, queda a ver claro. Si pueden ayudar a... Seguro. A que esto se solucione. Seguro, seguro, seguro. Gracias, Ana. Palabra de arquitecta en este caso. Yo siempre digo, Eva, que los sueños de ayer, el que por ejemplo compartiría quizá anoche, Rubén, contigo, son la esperanza de hoy y son la realidad de mañana. Yo quiero que esa realidad en forma de luz entre en tu vida para que consigamos el hogar que necesita tu niño para después de la operación. Y yo quiero aliviar en la medida que me sea posible tu angustia, al menos en ese sentido. Lo importante ahora es la operación. Eso es lo importante. Y que el chiquillo esté bien y que vuelva a una casa que reúna las condiciones que necesita. Por eso estamos aquí esta mañana. Y yo sobre todo estoy deseando decirte algo. Deseando, llevo un rato ya deseando. Madre mía. 11:46, quiero que Andalucía, el mundo entero, Écija se una a mi voz para decirte, Eva, ya hay una persona que te quiere ayudar. ¡Claro! ¡Vamos allá! Hola, buenos días. Buenos días. Soy Fernando. ¿Cómo te llamas? No, el nombre no lo doy. Hola, es a ti. ¿Eres Esperanza? Sí, Esperanza. Muy bien. Soy Fernando, amiga. ¿De dónde nos llamas? Pues de un pueblo de la provincia de Cádiz. ¿Y por qué nos llamas, Esperanza? Porque mandamos firmar la lástima de esta señora. Y su hijo, vamos. Ya. De los dos. De Rubén. Sí. ¿Por qué te llega tanto este caso? Me llega muchísimo porque yo tengo 4 hijos. Ajá. Y todo es bien, gracias a Dios, es sano y fuerte. ¿Tú has sacado adelante a tu familia? A mi familia. Sin padre. Murió el padre cuando eran pequeños. ¿Cuánto hace que eres viuda? Pues 38 años. Casi 40 años. 40 años. No ha sido fácil. La edad que tiene el pequeño mío. Ya. Se quedó con 2 añitos. ¿Y cómo lo has conseguido? Pues luchando con ella. Sido un niño muy responsable, un niño muy bueno. Y estoy muy satisfecha de ello. Lo pregunto todos los días, pero tú eres mi elegida. Esperanza, ¿qué es un hijo para ti? Lo más grande que hay en el mundo. Tú harías cualquier cosa por tu niño, ¿verdad? La entiende. La entiende, Eva. La entiende.
Gracias, Esperanza, por estar con nosotros, por ser la primera que entra en este plató de Andalucía y que ha abierto su ventana a Eva, en este caso. ¿Cómo le puedes ayudar? Pues con 300 euros. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Bien! Gracias, amiga Esperanza de un pueblo de Cádiz. Gracias por estar ahí. Gracias por ese esfuerzo, que sé que no te sobra. Gracias por ese ejemplo de vida, viuda desde hace 38 años, sacando adelante a tu familia. Y aquí estás por alguien a quien acabas de conocer, a una madre joven que lucha por sus niños. Esos 300 euros son, Eva, el alquiler, una mensualidad. De una mensualidad. Sí, Fernando. Vuelan desde Cádiz. Gracias, amiga. Pero no queda ahí la cosa. Hay mucha gente que cree en ti, Eva. Mucha gente que está por ti esta mañana. Yo me he levantado por ti esta mañana y por Rubén para decirte, Eva, hay alguien que te quiere ayudar. ¡Claro! ¡Vamos allá! ¡Claro! ¡Sí se puede! 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 Te lo hice, hija, la mejor embajada de... de esta ciudad maravillosa que es, fíjate, lo dice a voz en grito, se puede. Y se puede con la persona que está al teléfono. Hola, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. ¿Cómo te llamas? Me llamo Juana Isabel. Hola, Juana Isabel, yo soy Fernando, encantado de saludarte. Muchas gracias igualmente, por estar con nosotros. Igualmente, hijo. ¿Por qué nos has llamado? Pues porque, mira, yo, mis hijos estaban todos parados y llevaban mucho tiempo sin cobrar ni el paro siquiera. Mi marido es pensionista. Y tenía una promesa de que tenía que ayudar, aunque sea con un poquito, pero tenía que ayudar. Así que le ha tocado a esta señora, me alegro, porque le hace mucha falta. Perdóname, Juana, dime. Entiendo que la promesa se ha visto compensada de alguna manera, cuéntamelo. Pues sí, la verdad, mis niños se han colocado, menos mi niña, pero bueno, son mis hijos los que tienen que llevar la casa para adelante. Y se han colocado los dos. Y ya digo, pues esta mañana he puesto el televisor y digo, pues esta señora que es la primera que ha salido, yo le voy a donar, no mucho, pero 200 euros. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Es mucho! ¡Muchas gracias, Juan Isabel! ¡Es mucho! Gracias. Juan Isabel, Juana. Mira, estoy muy nerviosa. Sí. Y no, casi no puedo ni hablar, pero te lo agradezco de todo corazón. Por Rubén, y Rubén también te lo agradece. No me lo agradezca, cariño, que yo sí lo he hecho es porque yo también lo he pasado mal, pero a ti te hace ahora más falta. Y ya me llamaréis ustedes, ¿vale? Por supuesto, eso es lo más fácil. Venga, muchas gracias a vosotros. Gracias a ti siempre, Juana Isabel, un beso enorme. Gracias, amiga, gracias. Gracias. Bien, las 11:52... estamos aquí por Eva y por Rubén. A Rubén lo van a operar, tiene 17 años, necesita una casa con condiciones mínimas de higiene. Quiero que Ana Valderrama, que es médico, te cuente, no ya a Eva que lo conoce, sino a todo el mundo, la importancia de cambiar de esa casa para la salud de nuestro protagonista, de Rubén. Pero sobre todo también, Ana, te pediría que nos hablases de la intervención, de lo que va a suponer en la vida de Rubén. Con los datos que tenemos. Sí, Fernando, muchas gracias. Bueno, buenos días, Eva. Buenos días. Enhorabuena por ser como eres y por el hijo que tienes. Eso lo primero, porque la verdad es que me estás dejando impresionada. Yo quería que la gente supiera que es fundamental ese cambio de casa, porque ahora mismo el problema que tiene tu hijo con la desviación de columna, que es por lo que le tienen que operar, está provocando que los pulmones tengan menos espacio, entonces no se pueden expandir bien, con lo cual no puede hacer un intercambio correcto de oxígeno. Eso supone que cualquier mínimo resfriado puede convertirse en una neumonía, y en su situación eso es una complicación muy grande, teniendo en cuenta que está a punto de operarse y evidentemente una vez que se haya operado. Él, cuando se opere, no puede tener tos, no puede, porque, claro, va a tener la espalda llena de puntos, va a ser una situación muy dolorosa. Entonces, cualquier problema que le provoque la tos o algo de eso, pues la verdad es que va a ser bastante complicado de sacar adelante.
Durante la operación, bueno, la operación consiste, para que la gente lo sepa, en fijar la columna, enderezarla, porque ahora mismo está doblada y por eso mismo es por lo que los órganos que tiene dentro del cuerpo tienen menos espacio para acomodarse. ¿O está apretando de alguna manera la columna vertebral? Efectivamente, entonces ya. Lo que van a hacer es fijarle la columna con unas placas metálicas para que la espalda pueda estar más enderezada. Luego tendrá que tener un periodo de rehabilitación y supongo que, y seguro, y estoy segura de que va a quedar muy bien, pero va a ser un proceso en el que va a tener que tener unas medidas de higiene impresionantes, claro, porque la herida va a ser muy grande. Una herida quirúrgica se infecta fácilmente. Claro. Y entonces pues es muy importante que haya unas medidas de higiene y un entorno adecuado, cualquier sin humedades. Profilaxis ahí, doctora, es poca y lo que hace falta es que reúna las condiciones de habitabilidad, el hogar en el que residan, y por eso estamos aquí. Gracias, Ana. Hablando de esa cicatriz, ¿no? Y hablando de ese dolor, no nos podemos mantener al margen, ¿eh? No. No. Esto se hace de corazón, ¿verdad? Por supuesto, el criterio de nuestra doctora es fundamental, ¿no? Una experiencia médica intelectual para decirte, palabra de médico, necesita otro hogar. Pero, por supuesto, yo también pienso en ese dolor desde el punto de vista sentimental y pienso en mi hijo, ¿por qué no? Porque podría ser mi hijo o podría ser tu hija. Hay que ser sensibles a esta llamada, hay que ser sensibles. Tenemos que unirnos para decirle, todos juntos a Eva, hay una persona que te quiere. ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya hay! ¡Ya hay! ¡Ya hay! Hola, buenos días. Hola. Soy Fernando, ¿cómo te llamas? Manuel. Hola, Manuel. ¿De dónde nos llama, Manuel? Pues desde Écija, estoy viviendo en Écija. Soy de Granada, pero estoy viviendo en Écija ahora. Bueno, ¿de dónde dices que llamas? Sí, llamo desde Écija, soy de Granada, pero vivo en Écija. Está aquí medio pueblo volcado. Amigo mío, tus paisanos y yo estamos en sin vivir esta mañana, intentando que sean muchas las ayudas, ¿no? Para una madre y un niño que lo necesitan muchísimo. ¿Cómo les puedes ayudar? Pues yo le quería ayudar a Rubén y a Eva María, pues con 100 euros. Pues muchas gracias. Fíjate lo importante de esos 100 euros. Son mucho. Es casi una semana, hombre, viviendo en otro sitio. Claro. Muchas gracias. Que se recupere, gracias, Rubén, y que ya verás cómo saldrá bien de la operación y se mejorará y todo volverá a estar bien y ya está. Claro, es que gracias, Manuel. Seguro, gracias, que sí. Gracias. Él lo va a poner todo para que todo salga bien. Es un niño muy fuerte y por él no va a quedar nada. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Un abrazo, amigo. Esos 100 euros hacen mucho bien en esa casa, como dice Eva, incluso para los pañales, para tantas necesidades. Manuel tiene una pensión, me acaban de decir, de 200 euros después de un accidente de tráfico. Tiene 29 años. Fijaos su prudencia, él no cuenta nada, no te dice nada. Y fijaos su sensibilidad con Rubén, en este caso. Yo quiero decirle a Rubén, a través de su madre, hay una persona que te quiere, Eva, ayudar. Sí. Sí. Y está aquí. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Me llamo Pilar. ¿De dónde viene Pilar? Mira, venimos desde Écija. Venimos que hemos hecho una recolecta en el autobús, entre todos. Estamos también, la cosa está un poquito mal, pero queremos hacerle una pequeña donación, sí, a este chiquillo. Muy bien. Queremos darle 152 euros que hemos recaudado. Muchísimas gracias. Y le pido a todos los que nos estén viendo, a todos los que tengan cualquier casita, que la tengan cerrada, que le echen una mano a esta mujer y que se la den unos cuantos meses, claro, para que salga lo menos lo de la operación hasta que se recupere un poco. Sí, claro que sí. ¿Vale? Gracias, Pañá. Gracias. Gracias por decirlo. 11:58, buscamos el mediodía contigo para decirle a Eva y a alguien que te quiere ayudar. ¡Vamos! ¡Vamos!
Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. ¿Cómo te llamas? Anónima. Esperanza, si no te importa, ¿vale? Vale, vale. ¿De dónde nos llamas? Llamo de San Roque, Cádiz. De San Roque, un sitio maravilloso, como tú, sí. Por tu corazón. Sí. Gracias por estar con nosotros, amiga. ¿Cómo le puedes ayudar a nuestra amiga Eva? Yo quería ayudarle con 300 euros. ¡Wow! Muchas gracias. ¡Bien! ¡Bien! Esperanza. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esperanza de San Roque, muchas gracias, es una cantidad importante. Un es una cantidad importante. Es un mes. Sí. Es un mes de alquiler, ¿eh? Ojo, sí. Es un mes. Me da que no te sobra. ¿Cuál es tu situación? Pues ahora mismo tengo trabajo, no... Me alegro mucho. Tengo trabajo en una casa y no me va mal, la verdad. ¿Estás limpiando una casa? Sí. Cómo me agrada, cómo me encanta, ¿no? Que el gremio de las limpiadoras, vuelvo a decirlo cada mañana, es particularmente solidario. Son muchas las limpiadoras que nos llaman cada día, tiene arreglo, para de su sueldo y de su humildad dejar una cantidad tan importante como la que nos acaba de decir nuestra amiga. Aunque la solidaridad no tiene precio, ¿eh? Todas son importantes, es el gesto. Esperanza, gracias por hermosear nuestra mañana, limpiadora de San Roque. Un beso. Vale, muy gracias. Para todos de regalarles un mes. Mucho tiempo. Gracias. Bien, yo quiero decirle a Eva que sí, que sí, que esto sigue para ti, Eva. Eva, sonríeme un momento. Sé que es difícil, sonríeme. Venga, mami, vente arriba conmigo. Quiero decirte que hay alguien que te quiere ayudar. ¡Sí! 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 Yo estoy por la sonrisa de Eva. Yo estoy por aliviar la mañana de esta madre que tiene mucha angustia, es natural. Pero que entre todos nosotros, poquito a poco, podemos hacer que entre algo de luz en esa casa y que se vayan de ahí. Que se vayan de ahí. Eso es lo que ella le quiere decir a Rubén y ese es mi deseo. Buenos días, ¿con quién hablo? ¿Es a ti? ¿Es a mí? Sí, soy Fernando, ¿cómo te llamas? Yo soy Loli. Hola, ella Loli, ¿de dónde nos llamas? Pues desde Linares. Desde Linares. Ella me conoce. Me da que te conoce. ¿Y tú quién eres para Eva? Para Eva, pues soy la hermana de Antonio. Su cuñada. Lo sabes. Ajá. Y mira, sabes que mi situación tampoco es muy bollante, pero vamos, aunque yo trabajo y bueno, Luis también... Pues te vamos a ayudar con 50 euros durante 6 meses y si luego necesitas algo, pues ya lo sabes. Es muy buena madre, el chiquillo vamos, es una pena porque la veis en la tele, pero es para verlo en realidad. Yo llevaba muchos años sin verlo porque ya estaba en Valencia y el día que lo vi salir de una clínica, pues lo pasé muy mal. Ya. Y ella es muy luchadora porque eso hay que pasarlo, porque hay que pasarlo, ella lo sabe. Así que, tú para adelante y lo que necesites, ya te lo dije hace tiempo y ya está, que ahora mismo son 6 meses, que luego necesitas, que no tienes nada más que decírmelo. Que para todo estoy yo, y lo sabes, para lo bueno y para lo malo. Gracias, Loli. Sé que vais a costar hacer un esfuerzo, pero te lo agradezco de todo corazón y Rubén más. Muchas ya gracias sé, a ti y a tu marido. Que no tenías que haber llegado a esto y yo qué sé. ¿Qué quieres que te diga? ¿Vale? Ha hecho lo correcto, Loli. Y verás tú cómo la gente te ayuda. Ha hecho lo correcto. Porque hay que a ver si hay alguno de mi pueblo. Gracias, amiga. Gracias. Loli, perdón, Eva. Dime, Fernando. Permíteme, pero quiero saberlo. ¿Tú recuerdas el día más bonito de tu niño y de ti juntos? ¿Se te viene a la cabeza ese día especialmente hermoso, ese recuerdo bonito? Sí. ¿Y cuál es? Cuéntamelo. Claro. Pues cuando acabó la primera vez la quimioterapia y nos dieron el alta. Eso fue un septiembre y él durante todo el tiempo que estuvo ingresado solo quería que le llevásemos a la playa a pescar. Y bueno, tuvo mucha suerte porque pescó una dorada grandísima. Y fue muy, muy emotivo, muy bonito, porque cuando él se vio que arrastró el hilo de la caña y tenía la dorada, pues fue
Impresionante ver la fuerza que él tenía. Él estaba gordito porque había engordado mucho con la cortisona y con la quimioterapia. No sé si sabréis que al tomar cortisona, ellos, los pacientes que tienen cáncer, ellos suelen coger un montón de peso. Y bueno, solo tenía dos hoyos aquí, solo se le veía la sonrisa y dos hoyos aquí. Y a mí esa imagen, pues me dejó, vamos, se me quedó grabada. Verle con su pescado y su hoyito en la cara, con tanta ilusión y con tantas ganas que él tenía de que le llevásemos a pescar. Yo quisiera, permíteme Eva, permítame que lo diga, yo quiero que tu niño vuelva a ir a la playa y pueda pasar una mañana con la brisa de cara. Yo ahora que vivo aquí en Málaga, es un lugar maravilloso para poder compartir una mañana en familia, ¿verdad? Y poder disfrutar de ese rato. ¿Y por qué no tirar la caña, eh? En un momento dado. Yo pido por eso. Yo pido por los sueños de un chaval de 17 años. Que quiere que su mañana sea un poquito mejor también por su madre. También por ella. Tenemos que hacer lo posible. Yo estoy por esa mañana de pesca de Rubén. Y estoy por un hogar nuevo para él. No nos dejéis solos. No, por favor, Andalucía. Hay que volcarse. Vamos a soñar juntos. Permitidme que yo sueñe. Y ya lo vea, con la brisa de cara y en esa playa y con su madre y sonriente. Yo quiero verlo, pero me hace falta vuestra ayuda. Unidos, juntos podemos. Depende de vuestra solidaridad. Vamos allá. ¡Vamos! ¡Vamos a decirle a Eva que hay una persona que le quiere ayudar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a ese sueño! ¡Vamos! Hola, buenos días. Soy Fernando, ¿cómo te llamas? Yo, Carmen. Hola, Carmen. Gracias, Carmen, por estar con nosotros, Carmen. A vosotros. ¿De dónde nos llamas? Pues de Úbeda, Jaén. De Úbeda. Una ciudad patrimonio de la humanidad y ahora mismo Carmen es patrimonio de la buena gente, ¿eh? Embajadora universal. Gracias, amiga. Te está escuchando Eva. ¿Qué le quieres decir? Pues nada, que debía donar 300 euros. ¡Muchas gracias! ¡Bien! Muchas gracias, Carmen. ¡Bien! ¡Es otro mes! ¡Es otro mes! Perdón, perdón, Carmen. Perdón con la euforia. Cuéntame, ¿qué más quieres decir? Pues nada, son 800 euros para ayudar para ese niño y para esa madre y para que tanto falta le hace. Gracias, amiga. Un beso. Muchas gracias, bueno, Carmen. Y... Daniel Manzano es enfermero y también me decía antes durante la publicidad, tengo un mensaje para Eva y para todo el mundo, para que todos entendamos la importancia del posoperatorio, ¿no? Así es, Fernando. Eva, buenos días, soy Daniel Manzano, enfermero. Bueno, hola, en primer lugar, Fernando me ha quitado una cosa que te quería decir y era pedirte una sonrisa, porque no has sonreído en toda la mañana y tienes una sonrisa preciosa, eres guapa, eres mamá en mayúsculas. Eso es lo primero y no te olvides, muchas, ¿vale? Gracias. Bueno, en segundo lugar, hablarte un poquito sobre el posoperatorio. Lo ha comentado Ana antes en la anterior intervención. Es importante las condiciones de higiene en la casa, es importante las condiciones de salubridad de la casa, pero también tengo apuntado aquí un par de cositas que creo que son importantes. En primer lugar, la alimentación de tu niño, de Rubén, ¿no? Aunque tiene 17 años, no deja de ser un niño. Entonces, bueno, es súper importante que coma bien, que coma proteína para que cicatrice bien la herida, para que no se infecte, ¿vale? Eso es muy importante. Luego, en segundo lugar, las defensas del niño, ¿no? Las defensas se apoyan con una alimentación buena, con una temperatura adecuada, con un estado de higiene adecuado, ¿vale? Y luego, en tercer lugar, el estado de ánimo. Para mí eso es lo más importante. Sonreír, el tomarse las cosas un poco con un poco menos de importancia, de peso. El que el niño no te vea tan decaída como estás ahora, ¿sabes? Aunque Dani creo que te puede apoyar mucho más en eso, pero creo que es importante, ¿no? Que se cree una sinergia en la casa, un ambiente óptimo para que todo salga adelante, porque de hecho en la mañana de hoy va a salir adelante, pero hace falta tu apoyo, hace falta que el niño colabore y hace falta que Andalucía entera se vuelque contigo. Lo gracias. Estamos haciendo. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Son un equipo en casa, dicen, se juntan a hacer las tareas y lo más importante es acabar los deberes de Rubén. Todos a una en esa casa, pero quieren una casa en condiciones para Rubén. Todos juntos, todos a una. Vamos a decirlo con fuerza. Vamos a sacar lo mejor de nosotros. Hay una persona que te quiere, Eva. ¡Ayuda! ¡La hay! ¡La hay! ¡La hay!
¡Arriba, mami! Buenos días, ¿con quién hablo? ¿Hola? Hola, buenos días. Hola, soy Fernando. ¿Cómo te llamas? María. Hola, María. ¿De dónde nos llamas, María? De Málaga. Gracias. Estaba escuchando cuando ya hablaba de la brisa, de que vivo en Málaga, de este chiquillo que le gustaría ir a pescar algún día. Tenemos que hacer lo posible, María. ¿Pero por qué te llega a ti tanto este caso? Porque es un ser humano y no debía de estar de esa manera, en esas condiciones. Y es un niño, que es un hombre, pero es un niño, porque son 17 años, pero es un niño. Así es. Y hay que ayudarle. Porque un poquito y otro poquito, pues se hace mucho. Gracias por decirlo también tú, María. Claro. Y ella, su madre, pues que tenga fe, porque la fe mueve montaña. Y que Dios le ayude, que creo que sí, porque somos hijos del Padre Eterno. Y que no se preocupe, que teniendo fe se sale de todo. Y darle mi apoyo y un beso a los dos. Y quiero donarle $500. Igualmente. Perdón, ¿cuál es la cantidad que acabas de decir? 500 euros. ¡Muchísimas gracias! Gracias, María. Gracias a ti por llevar ese programa tan bueno. Lo haces tú posible, María. Que Dios te ayude siempre. Gracias. Gracias por tus palabras. Un beso. Un beso, María. Un beso. Bueno, es impresionante este programa, ¿eh? Cada mañana encontrarme con personas que acaban de conocer a otra que enseguida entienden que lo necesita más que ellos. Y ahí están, más de 40.000 en 3 años. Y no hay crisis que pueda. Porque no hay crisis de corazón. No hay pobres de corazón, no hay pobres de sentimientos. En eso somos millonarios en Tiene Arreglo. Y es maravilloso poder celebrarlo contigo y poder decirle a Eva cada mañana lo que yo tanto deseo, y tú sabes. Pero también quiero que un profesional del buen estado, del alma, de la mente, que es nuestro psicólogo Daniel Blanco, te diga algo que a mí también me ha comentado durante la publicidad y me parece importante que lo escuches, Eva. Gracias, Fernando. Hola, buenos días, Eva. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Mejor que al principio? Estoy muy nerviosa, pero me siento muy apoyada por mi gente, que sois vosotros. Vale, mira, yo quería comentarte dos cosas. Una que le he comentado a Fernando en el descanso de publicidad, y es que te veo hacer muchísimo foco, que es muy necesario, pero te veo hacer muchísimo foco en Rubén, y me gusta una cosa que he oído antes, que es que sois un equipo. Me gustaría que hicieses el mismo foco también con Hugo, hicieses el mismo foco también con Chema, que seguro que haciendo ese foco en los tres a la vez salís mucho más adelante. Y luego hay una cosa que has comentado de cuando tu niño fue a pescar. Has comentado otra cosa antes en la que él, cada vez que le preguntas, te dice que no te preocupes, mamá, que vamos a salir de esto. ¿Tú sabes por qué tu hijo te dice esto? Porque él tiene una cosa maravillosa de la que yo creo que tienes que aprender. Hay veces que los padres somos los que tenemos que aprender de los hijos, y es porque tiene fe. Tu hijo no pescó la dorada porque estuviera la dorada ahí, sino porque desde que salió del hospital con el alta, él creía ya creía que iba a pescar una dorada. Y eso es lo que le puso en el sitio, en el momento adecuado, para pescar ese pescado. Y si él te está diciendo, y te lo dice convencido, mamá, no te preocupes, que vamos a salir adelante, es porque tiene esa fe. Y esa fe es la que hace que él vea las cosas de otra manera que tú. Y al verlas de otra manera, hasta las propias cosas cambian y son mejores. Esa es la lección que Rubén nos está dando a todos los que estamos aquí hoy. No es que la fe mueva montañas, es que nos hace ser consecuentes y nos hace provocar los cambios. Así que acoge eso y pégate a él en esa creencia, pégate a él en esa fe, y ya verás como todo lo vas a ver con otro color. Consiguió esa dorada porque sabía Muchas que no gracias. Era imposible. ¿Eh? Exactamente. Nadie le dijo que no podía. Esos son los sueños de un muchacho de 17 años que nos roba el corazón. Estamos contigo, Eva. Ni por un segundo te vamos a dejar sola esta mañana. Sigue para ti, Tiene Arreglo. Qué buen nombre de programa. Tiene Arreglo porque lo puede haber. Hay una persona que te quiere ayudar. Sí, sí.
¡Vamos! ¡Vamos! Buenos días, ¿con quién hablo? Juan Manuel. Hola, Juan Manuel, ¿de dónde nos llamas? De Estepona, en Málaga. De Estepona. ¿Estás trabajando? No, acabo de terminar, llevo una semana jubilado. ¿Una semana jubilado? Sí. ¿Te tengo que dar la enhorabuena? Pues sí. Sí. Aunque, ¿a qué te dedicabas? A la enseñanza. ¿Maestro? ¿De qué? De inglés. De inglés. ¿Y te gustaba tu trabajo? Sí. ¿Eres vocacional? Pero no me gustaba más. ¿Eres vocacional? No me gustaba más. ¿Perdón? ¿Que sí, si eres vocacional? Pero no me gustaba... Que sí, que sí. Pero que no me gustaba madrugar, o sea, que ahora estoy mejor, ¿no? Vale, vale. Vale. Que también, bueno, hablando de Rubén, que le gusta el barco y tal, yo tengo un barco, si alguna vez se le ocurre venir por este barco, yo iría a pescar, ¿no? Espera. Esto es importante para mí, además, me he empeñado yo esta mañana, ¿no?, en saber que Rubén está en el mar disfrutando de esa brisa y pensando en esa dorada. Tú me dices que en un momento dado, quizás, no sé, Eva, si antes, después de la operación, quizás mejor después, ¿no, Eva? Cuando ya se recupere. Pues claro, sí, ahora mismo él no mantiene equilibrio. Eso es. Pues cuando esté recuperado, que esperamos que ocurrirá, pues yo le invitaría a pescar con mucho gusto. Aquí hay dorada también. Cuenta con Rubén. Gracias, Juan Manuel. Acabas de aprobar con sobresaliente, Manuel, maestro. Con Rubén, ¿qué va a decir? Gracias. Bueno, yo quisiera ayudar, pues, con 600 euros para dar 2 meses de alquiler. ¡Bien! ¡Bien! ¡Juan Manuel! ¡Bien! 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 Perdón, Juan Manuel. Se nos ha ido la olla, pero no pasa nada, aquí seguimos contigo. Son 2 meses de alquiler, ¿eh? Son 2 meses de alquiler esos 600 euros. Amigo. Que quiero darle mucho ánimo a esta madre, coraje, que se le ve que tiene mucha fuerza y que siga con esa fuerza y todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Mientras sea madre, tendré fuerza. Y si tengo a los hijos que tengo, seguramente que continuemos así. Qué bonito. Que la vida se está poniendo un poco difícil, pero yo sé que con la ayuda de mi hijo vamos a salir, bueno, con la ayuda de todos vosotros y con el apoyo de ellos vamos a salir adelante. Pues seguro que sí, lo ha hecho mejor. Muchas gracias, Juan Manuel. Vale, que tenga mucha suerte. Y cuenta con Rubén, que ya verás cómo Rubén va a ir a tu barco a pescar. Qué bonito. Pues estaría súper contento. Qué bonito. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Manuel, a tu familia. De nada. Gracias, maestro. Gracias. Un abrazo de corazón, amigo. Un abrazo. Mi titular de la mañana, el que yo quiero que aparezca en la prensa, es: mientras sea madre tendré fuerzas. La maternidad es un acto de coraje. Mientras sea madre tendré fuerzas, pase lo que pase. Pero no vas a estar sola en esa tarea, ¿eh? Porque hay alguien que te quiere ayudar. Claro que sí. Hola, buenos días, ¿con quién hablo? Con Isabel de la Jada, Isabel Chincoa. Hola, Isabel. ¡Qué fuerza tienes, Isabel! Pero no viste que tú también el jueves, ¡ay, lo que chillaba! ¡Ole! No me enteraba de nada, pero me gusta mucho. ¿No te acuerdas? ¡Ah, que estuviste de público el otro día! El jueves que yo te dije, el que llamó de San Juan Azabache, te dije, ¡este es de la Jada! ¡Esa ya! ¡Camiseta roja tu amiga, Daniel! ¡Qué fuerte eres, chiquilla! ¡Qué grande eres, Isabel! ¡Ay, cállate, hijo, cállate! ¡Ay, qué alegría me da de verte! ¡Qué lindo! ¿Qué? ¡Qué linda eres, Isabel, hija! ¡Ay, no, sí! ¡Qué linda eres! Isabel, yo recuerdo hablar contigo. Tú me dijiste, mi vida no ha sido ni mucho menos fácil, pero fíjate qué energía. Qué positiva es Isabel, ¿no? Claro. A mí me gusta la gente como tú, Isabel. Siempre igual, hijo. Para adelante. ¿Por qué estás tan contenta esta mañana, Isabel? Ay, porque le voy a ayudar a ese niño, que Dios quiera el Virgen de Rosario, que cuando lo pegue, se ponga bueno. No va a ser por ti, desde luego, ¿eh? Madre mía, qué fuerza tiene, mi Isabel. Ese es tu mensaje para todo el mundo que te quiera escuchar, como yo. Ay, hijo.
¿Cómo le puedes ayudar, cariño? Yo con 200 euros la jornada le tuviera nada más. ¡En mucho! ¡En mucho! Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. Mucho. Isabel de Martín de la Jara, aquí te esperamos, ¿eh? Martín de la Jara. Aquí te esperamos. Ay, ya, papá, a ver que me llamen, para que dispongan hoy. Un beso a ti. Hola, buenos días, ¿con quién hablo? Con Fernanda. Hola, tocaya. Hola, ¿de dónde nos llamas? Desde Sevilla. Desde Sevilla. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien. Muy bien. Aquí un poquillo me cené ella desde esta chavala, que es muy linda, se merece algo mejor. Sí que es linda, sí que lo es. ¿Por qué te emociona tanto, de forma tan especial, este caso, la historia de Eva y de Rubén? Hombre, porque da cosilla. La cosilla. Gracias por esa cosilla. Gracias por tu emoción, por tu sensibilidad, amiga Fernanda. Gracias por coger el teléfono y compartir tus sentimientos, los mejores, los puros, con todos nosotros. ¿Cómo le puedes ayudar, además, a Eva? Eva le ayuda con 300 euros. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Fernanda, muchas gracias. ¡300 euros! Un mes de alquiler. A ver si puede salir para adelante, mi alma. Muchas gracias. Nada, ella no merece las gracias. Un besito. Que no tenga mejoría. Un besito. Lo merece. Gracias. Gracias. Miguel Ángel Meléndez es fisioterapeuta. Es muy importante la rehabilitación, Miguel Ángel, para que el desarrollo de del posoperatorio sea el adecuado. ¿Cuáles son tus consejos para Eva? Bueno, Fernando, la rehabilitación en este caso y más después de la intervención que le van a realizar a Rubén es fundamental. En este caso es bastante importante porque la intervención requiere no solo a nivel de, como han dicho los compañeros, a nivel de cirugía, sino también a nivel mecánico, porque está perdiendo el espacio vital de los pulmones y de los órganos vitales Rubén. Entonces, los consejos vitales, sobre todo, es, primero, una buena... Eso está claro. Un postoperatorio con bastante... higiene. Exactamente. Y luego lo que tenemos que hacer es, poco a poco, una rehabilitación en la que el paciente... pueda ir poco a poco cargando peso en esa columna, que pueda ir... ¿Pero hay unos ejercicios específicos? Ejercitando específico, un ejercicio específico. ¿Cómo cuáles? ¿Como cuáles? Pues, por ejemplo, una carga, primero, el paso de transferencia de fuerza desde estar sentado a estar de pie, luego unos movimientos, por ejemplo, de la parte superior del tronco, que lo puede realizar cuando esté en la silla de ruedas, por ejemplo, que le puede enseñar a su madre, que le enseñarán en el hospital, por ejemplo. Y también a nivel de también algún juego, que también le enseñarán para poder realizar cierta cantidad de fuerza. Y sobre todo, lo más importante para mí es, luego cuando ya coja esa transferencia de fuerza de ponerse de pie, uh-huh. Es la movilidad. Porque quieras que no, aunque se le van a fijar ciertas partes de esa columna, necesitará parte de esa movilidad para hacer ciertas actividades de la vida cotidiana. Porque así... él, que está ahora mismo como decaído, como que en cuanto vea que algo... Que es capaz de hacer. Él ahora mismo entiende que cada operación es como un paso para atrás para él, porque lo hunde un poco más. Y sí. No, y cuanto él vea que esta operación lo que le va a hacer es que le va a transmitir un poquito más de movilidad. De autonomía. De autonomía para él solo. Entonces esto le va a hacer estado de ánimo subir. Pues por eso estamos aquí. Y el estado de ánimo se mide, tiene arreglo con un lema. Un ciudadano ayuda a otro. Hay una persona, Eva, que te quiere... ¡Ayuda! ¡Buenos días! Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, soy Fernando. Hola. ¿Cómo te llamas? Rosario. Rosario, ¿dónde está Rosario? Aquí estoy, en Bormujo, hijo. En Bormujo, me alegro mucho. Me alegro mucho de saludarte, Rosario. ¿Eh? Que me alegro mucho de saludarte, amiga. Igualmente, Fernando, igualmente. Te está escuchando Eva, ¿qué le quieres decir? Pues nada, hijo, que quiero ayudarle... porque llevo mucho tiempo queriendo ayudar a mis hijas y yo. Ajá. Y la que tuviera la antena, pues esa le iba a tocar. La toca a esta muchacha y para su niño, que me da mucha pena por la edad que tiene y cómo está. Muchas gracias por tu cariño. Y queremos ayudarle con 600 euros. ¡Muy bien! ¡Bien! 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 Muchas gracias, Rosario. ¡Bien! ¡Bien!
son otros 2 meses de ayuda, 2 meses de alquiler, son 300 el alquiler. Gracias, Rosario. Vaya, una persona que te quiere ayudar. ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Soy Fernando, ¿cómo te llamas? Pues igual que tú, Fernando. Gracias, Tocayo, por estar con nosotros. ¡Buena bunda! ¿De dónde nos llamas? Yo soy de Linares, paisano de Eva María. ¿Conoces quizá a Eva y a su familia? Pues no tengo el gusto de conocerlos, pero siendo de Linares, tiene que ser buena gente. Lo acabas de conocer. Tirando para acá. Eso seguro. ¿A qué te dedicas, Tocayo? Yo soy maestro. Maestro, segundo. Como uno anterior que llamó. ¿Y por qué estás en casa esta mañana? Estoy un poco averiado. ¿Qué te pasa? Normalmente estoy trabajando hasta ahora. ¿Qué te pasa, amigo? Nada, poca cosa. De poca importancia. De poca importancia. ¿Pero es para mucho tiempo? No. Vale. De poco día. Alero. Y te mando toda nuestra energía, para que te mejores. ¿Has podido ver tiene arreglo esta mañana, por cierto? Claro, normalmente no estoy trabajando, gracias a Dios, no lo puedo ver. ¿Nunca lo hayas visto? En verano, ¿has visto alguna vez? Ajá. ¿Y qué te parece? Muy bien, hay una labor estupenda. La labor la haces tú. Soy más de 40.000, Fernando, para que tú lo sepas, más de 40.000 personas han ayudado durante 3 años, ¿eh? Sí. Más de 40.000 da para llenar muchos campos de fútbol. Pero tú eres ahora mismo... intermediario. ¿Dime? Vosotros sois el intermediario. Sin vosotros, el programa o la ayuda no llegaría. Gracias. Pero tú lo haces posible. Tú eres el que ahora mismo está aquí para ayudar, con tu confianza, con tu presencia. Además, ¿cómo puedes ayudar a Eva? Bueno, primero que quiero es pedirle que sonría un poco, que como han dicho otros compañeros antes, está muy seria. Bien. Tiene mucho encima. Se anima un poco porque la gente estamos ayudando. Ya. Y yo siendo de Linares y siendo paisano suyo, tengo 3 hijos también, de la edad de ella, de su hijo, y quería ayudar con 1.000 euros por cada uno de mis hijos. Perdón. Un segundito, perdón, porque, a ver, repíteme, por favor. Sí, mira, que tengo 3 hijos, sí, y mi hijo va a ayudar con 1.000 euros cada uno. 3.000 euros. Fernando, permíteme, sí, porque claro, es mucha la tensión toda la mañana. Son muchas las necesidades en casa de Eva. Tú me estás diciendo que son 1.000 euros por cada uno de tus hijos. Son 3.000. ¿Y qué quieres decir más? ¿Eh? ¿Y qué dicen más? Nada, que sonría y que se alegre un poquito, que entre todos ayudamos. Eso es. Los Fernando, que tenemos suerte está trabajando, pues podemos ayudar en lo que podemos. Te deseo que te mejores. Quiero que sepas que cum laude en la asignatura de solidaridad, ¿eh? A este maestro se sale de las calificaciones. No tiene precio la solidaridad, lo digo siempre, pero es una ayuda espectacular la que estamos recibiendo. Fernando Tocayo, un abrazo enorme y mejórate. Nos hace mucha falta. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, buenos días. Hola, es a ti, soy Fernando. ¿Cómo te llamas? Dígame. Hola, amigo, ¿eres Juan Carlos? Juan Carlos, creo. Cache la mar. Oye, vamos a ver, es impresionante, Eva, lo que acaba de ocurrir. Un paisano tuyo, ¿sí?, de Linares, ha llamado y ha dicho, por cada uno de mis hijos, un maestro que está en casa hoy porque... Y fíjate las circunstancias de la vida. Él se queda en casa porque tiene un problema de salud, ve, tiene arreglo, que casi nunca lo ha visto, y dice, a Eva... 3.000 euros para ti, que no te conoce, a pesar de la cercanía, porque es paisana. ¿Cómo se te queda el cuerpo, Eva? Pues, mira, ahora mismo tengo una sensación que es una alegría tremenda. Porque, bueno, Fernando acaba de asegurar un montón de meses para que Rubén pueda vivir bien. Y a mí eso me genera una tranquilidad enorme. De decir, bueno, cuando vengamos del hospital vamos a tener un sitio donde Rubén va a hacer su postoperatorio bien, donde él se va a poder asear, donde él va a poder llevar una vida normal. Perdóname, Eva, 12:28. Hola, buenos días, ¿con quién hablo?
Buenos días. Sí, ¿cómo te llamas? Juan Carlos. Juan Carlos, ¿de dónde nos llamas? De Linares. De Linares, paisano. Te está escuchando Eva, tu vecina. ¿La conoces? Sí, claro, la conozco. Sea mi comadre. Mi comadre. ¡Ole! Tu comadre. ¿Eres el padrino de quién? De Rubén. De Rubén. El padrino de Rubén. Claro. ¿Y sí, tú sabías lo que pasaba en casa? Sí. Bueno, yo sé que estaba mal y que lo habían operado y eso, pero que yo llevaba mucho tiempo sin verlo. Sabía que vivían en Valencia y sabía que estaba jodido el nene. ¿Cuánto hace que no ves a Eva? Hace ya que no la he visto. Le vi pues en el entierro de su tío. Ajá. Pero ya llevaba tiempo sin verla. Pues Juan Carlos, muchas gracias por esta nueva cercanía a la familia. Padrino, ¿cómo sí. puedes ayudar a Eva y a Rubén? Pues le pagaré un año de alquiler. ¡Bien! 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 Gracias, Juan Carlos. Dale beso a María José y a los niños. Y nos vemos pronto. Vale. Os espero. Vale. A ver, son 3.600 euros, Juan Carlos, padrino. Muchísimas gracias. Un abrazo vale. de corazón, amigo. Vale, gracias, hombre. Que vaya todo bien. Bien, tengo gracias. Una noticia que darte, Eva. Con todas las ayudas de la mañana, hay alquiler para 4 años de tranquilidad. ¿Eh? Gracias. Guay, sí, sí se puede. Nos vamos a Publi, sí que tiene arreglo para ti enseguida. Un beso. Sí, sí. La 1:20. No, gracias, Écija. Gracias. Quizá te la hayas perdido, Pero hace un momento en Tiene Arreglo hemos vivido una situación maravillosa. Ha habido magia, en el plató. Una madre desconsolada porque a su hijo lo van a operar dentro de unas semanas, de la espalda. En un hogar infrahumano. Necesitaban una casa para estar mejor. Y habéis conseguido, entre todos vosotros, que tenga 4 años de alquiler en la casa que ella desea, para que cuando su niño vuelva, para cuando Rubén llegue a casa, esté en las mejores condiciones. Eso ha ocurrido en la televisión pública hace unos minutos. Y es maravilloso. Mira, yo creo que en Tiene Arreglo, los sueños imposibles, ¿qué más me gustaría a mí, no? ¿Qué más me gustaría a mí que decirle a esa madre, tenemos la medicina ideal para que tu chiquillo se encuentre en condiciones, ¿no? Eso no está a nuestro alcance. Pero los sueños posibles, ese llamamiento de una madre para decirnos, me hace falta, por favor, una casa donde mi chiquillo pueda pasar el posoperatorio con toda esa cicatriz, con todos esos puntos en las mejores condiciones y sin tanto riesgo de enfermar, ¿no? Ese sueño, que para muchos puede ser una utopía, es posible, que para muchos puede ser un imposible, es posible gracias a ti, gracias a tu solidaridad, gracias a vuestra energía, gracias al mejor equipo del mundo. Y eso es lo que hemos vivido. Te lo cuento por si te lo hayas perdido, pero quédate con esta gran familia, porque el mejor equipo del mundo, que para mí lo es, el equipo de Tiene Arreglo, te tiene preparadas un par de historias que no te pueden resultar ajenas ni pasarte inadvertidas, que va. La vida real, la vida misma, no te pueden dejar indiferente. Y lo vas a comprobar enseguida. Por cierto, quiero decirte que esta noche tenemos novedad en Canal Sur Televisión, el debate de televisión con Rafa Fernández cambia de día. Es esta noche a las 10 de la noche. Por cierto, van a hablar, se llama arroba debate el programa. Van a hablar de algo que te interesa mucho. ¡De sexo! ¡Sí! ¿Por qué me miras? Sí, sí, sí. Mira, la pregunta es, ¿están nuestros adolescentes preparados para el sexo? ¿Están nuestros críos preparados para el sexo?
¿Y los adultos? No, Salva, a ti no te estoy preguntando. Los adultos. No, a ti no. Yo sé que no. Tú sí. ¿Y los adultos? Los adultos no. ¿Están preparados? ¿Estamos preparados para enseñarle a nuestros hijos una buena educación sexual? ¿Qué sabemos de sexo? ¿Sabemos lo suficiente de sexo? Si queréis, si buscáis respuestas esta noche, a las 10 en el debate. Y también hablan de algo tan cercano a ti. Por favor, que habéis venido arriba, ¿eh? Has comentado. He dicho yo lo de sexo y estaban por aquí, Fernando, dale que te pego. Dale que te pego a la lengua, quiere decir hablando bien, sin parar. Bien, lo está arreglando. Bien. Bien. Claro, es que. Claro, no. Está arreglando. No soy. Es que he dicho Mercedes, he dicho dale que te pego a la lengua y no era, quizás no estaba bien traído, ¿no? Bueno. Bien, o sí, o sí. Bueno. También vamos a hablar de hipotecas, ¿eh? Vaya mezcla, me dicen, claro. Oye, por cierto, los problemas económicos son uno de los grandes déficits sexuales en la vida en pareja desde que está la crisis, ¿eh? Además que sí. Esto es serio, ¿eh? Esto es serio. Ya te acabas de decir por aquí ya la veo, dice, no, se le quitan a uno las ganas de todo, me dicen. Bueno, en fin, vamos a dejarlo. De hipotecas, ¿quién tiene la culpa de la crisis? ¿Quién tiene la culpa de la situación económica? ¿Son los políticos? ¿Son los bancos? ¿Somos los propietarios? ¿Quién tiene la culpa? ¿Tú qué opinas de eso? Tenemos a los profesionales para dar respuesta. Tenemos, por ejemplo, al economista Alejandro Cardenete. Tenemos a la periodista Ana García Lozano. Y para hablar de sexo, tenemos a Valerita So, que la conocéis sobradamente. En fin, el debate. Importantes preguntas que nos afectan a todos. ¿Qué sabemos de sexo? ¿Cuál es la mejor enseñanza sexual para nuestros hijos? ¿Y las hipotecas? ¿Y los pisos? ¿Quiénes son los culpables? ¿Qué soluciones se pueden aportar? Si quieres contestar a todo eso, a las 10, en @debate. ¡Lo explicamos bien! ¿Eh? ¡Hombre! Gracias, Écija. Gracias. Quiero hablaros hoy de David. David tiene 9 años. David es otro luchador. Hay historias que te tienen que arrebatar, ¿no? Porque no se puede tener, en su caso, peor suerte, ¿no? Nace con una malformación congénita, un solo pulmón, sin diafragma, con el corazón en el lado derecho, sin fémur en una pierna. Y sin embargo, este chaval le ha dicho al mundo, quiero vivir, ¿eh? Quiero vivir y voy a hacer lo posible por vivir. Es la gran motivación de sus padres. Este chaval, de solo 9 años, estuvo andando hasta la última operación hace un año. Y después se quedó postrado en una silla de ruedas. Lo que ocurre es que la silla de ruedas no es la más conveniente para su edad, para su desarrollo. Y su madre, Miriam, de 30 años... le pedía al mundo una silla de ruedas adaptada, que vale mucho dinero, pero el resultado no tiene precio, para que su niño pudiera desplazarse en mejores condiciones, incluso poder jugar con sus amigos. ¿Quieres escuchar su historia? Vamos a recordar lo que nos decía Miriam el pasado 11 de marzo en Tiene Arreglo. Antes andaba, no sabemos cómo, pero andaba. Pero ahora al tener la silla esta, él no llega a darle a su rueda. Esta silla nos la han dejado de una persona que ha fallecido y es la única silla que tenemos. Lo único que queremos es que pueda salir al patio porque nosotros vivimos en una planta baja y sus amigos juegan en el patio y él no puede salir porque yo tengo que ir detrás de él. Entonces él quiere reunirse con sus amigos, no que esté su mamá presente. Es que es muy duro de verlo que no paraba. Ahora verlo ahí sentado. Supuestamente cuando el niño nacía, automáticamente el niño fallecía. Porque lo que es el sitito donde van los pulmones, al tener lo que eran los intestinos envueltos, no tenían sitio donde coger oxígeno. Y en esta última intervención también nos pegaron un susto. El niño era alérgico al latte y los médicos no lo sabían y el niño se moría. Quiero ayudar con 400 pesos. Pues con 200 euros. Pensaba de dar 500 euros, pero voy a dar los 4.000 euros. ¡Oh! Yo, claro, eso fue lo que ocurrió. Pero yo estoy deseando de que todos veáis cómo se encuentra David hoy en día. Tenemos unas imágenes, nunca mejor dicho, impagables, no tienen precio, de cómo es la situación de este chiquillo con esa nueva silla de ruedas. Y tú dirás, pero ¿cómo puede jugar? ¿Cómo puede hacer? Fíjate.
Ahí he visto que ha girado sobre sí mismo. Haciendo trompo. Ha hecho un trompo, sí, sí, efectivamente. Pero es que va por las curvas derrapando, va a toda velocidad. Esta silla de ruedas le permite una vida mucho más integrada. Le permite una mayor calidad de vida. Le permite disfrutar de su pandilla, de su amiguillo. Le permite salir a la calle con mucha más autonomía. Esa es la realidad de este luchador. Recuerda todos los problemas de salud que te he contado antes. Lo de la malformación congénita, el corazón, sin diafragma, etcétera. Pues fíjate su sonrisa. Fíjate su sonrisa. Y fíjate su fuerza. Ha estado varias veces a punto de perder la vida. Y sin embargo, aquí sigue. Demostrando, diciéndole al mundo, yo vivo. Porque lo valgo. Porque puedo. Porque puedo. Gracias por tu ejemplo, David. Y quiero volver a ver a tu madre. Quiero saber cómo se encuentra Miriam. Miriam está con Beatriz Romero, absolutamente costumizada del Sevilla, porque niña no puede ser más pan. ¡Gana ya! ¡Es imposible, vea! ¡Imposible! ¡Blanquirroja total! No se puede ser más sevillista que David. No se puede, no se puede. Su silla, ¿cómo es? ¿Quién ha hecho su la silla manta? Es blanca y roja. Y su manta juego que se la ha hecho su abuela Lola. Tenemos aquí la manta. Lola. ¿Tú sabes por qué no tenemos la silla para enseñarla? Cuéntame. Porque cualquiera se la quita, David. Cualquiera se la quita. Si lo vieras en el recreo. O sea, decirle a él, no, vamos a enseñar la silla en un momento y no la tienes en el recreo, le da un soponcio. Es que ahora mismo es sus piernas y sus pies. Se mueve, juega con los amigos corriendo. No es que lo pilla, la madre la trae loca. Miriam está muy contenta de tener la silla, pero ahora el disgusto que tiene es que no es capaz de retener a David a su vera. Aquí está, feliz, feliz, como una perdiz. No hay quien lo retenga, Fernando, buenos días. No hay quien lo mantenga en pie. Es todo el día con ese carro. Buenos días. Buenos días, amiga. Buenos días al programa. Me encanta verte sonreír. No hay quien... Cuéntale. No hay quien retenga a ese niño ahora. No sé qué he hecho peor. La curva se pone a bailar con la silla misma. No para un solo segundo. Tordía, corriendo detrás de ese niño. Qué gracia. A dos ruedas, se me pone de ladito, se me pone para el otro lado. Las cuestas es un peligro. Se me choca con las paredes. Va a lo loco. Y ya se ha comido un árbol, se ha comido muros, se ha comido todo la vida y por haber. Bendito accidente en un momento dado. Y es súper feliz. Qué alegría. Es muy feliz, muy feliz, muy feliz. Gracias, Andalucía. Escúchame, Miriam. Cuando David se sube en esa silla de ruedas, claro, los niños modernos además, que enseguida con los botones se manejan estupendamente, le cambia por completo la cara, ¿no? Sí. Él cambió por completo. Además, cuando se montó el primer día en el carro, fue muy gracioso porque acostumbrado a la suya grande y que pesaba muchísimo, se sentó y se cayó de cabeza. Y se queda así y dice, mamá, es que es una silla supersónica, es que va tan ligero que no pesa. Y se cayó de espalda, pero no le cogió miedo. Automáticamente cogió la silla y a correr. Qué gracia. Fue increíble. Yo no sabía si llorar, no sabía si reír. Porque es que fue impresionante, su reacción es increíble la vida que le podía llegar a dar una cosa, porque en fin es un aparato, es una cosita. Pero tan necesario. Pero él ha dado la vida. Tan necesario. Oye, a él ha dado son sus pies y sus manos. Miriam, yo esta mañana le preguntaba a otra madre por un niño luchador, por Rubén se llama en este caso. Rubén. Sí, sí. Te pregunto ahora por David. ¿Quién es David para ti? Para mí es todo. Mi vida, mi mundo, mi despertar, para mí es todo. Sin él yo no soy nada. Yo no soy nada sin David, ni yo, ni su padre, ni su yaya, ni su mami, ni nadie. Sus tíos. Para nosotros David es la alegría, la felicidad, es el despertarnos, es el levantarnos cada vez que estamos tristes. Es todo. Para mí David es todo. Y para toda la familia, vecinos, amigos, el que lo conoce lo sabe, que es esa sonrisa todo el día y que se la hemos podido volver a dar otra vez de nuevo. Le hemos podido dar otra vez, gracias a Andalucía. Qué bonito. Gracias a Andalucía. Miriam. Dime. ¿Qué te dice David? Dime, cariño. ¿Qué me dice de ahí? Que no me olvide de decirle nada a nadie. Que me acuerde de todo el mundo. Que le tengo que dar las gracias a todo el mundo por haberle hecho lo que le han hecho. ¿Qué te dijo aquel día? ¿Qué te dijo aquel día, Miriam? Hasta las 4 de la mañana, Fernando me tuvo saltando en la cama.
¡Qué maravilla! Hasta las 4 de la mañana, porque lo primero que me dijo fue, dice, mamá, ¿tú me perdonas? Digo, ¿qué es lo que has hecho, David? Digo, si no has hecho nada. Yo estaba contenta por contárselo. Dice, claro. No, mamá, es que he visto el programa. Digo, ¿cómo que has visto el programa, David? Dice, sí, mamá, es que le cogí las vueltas a la vecina y he puesto el programa y he visto que estaba llorando. ¿Por qué estaba llorando? Digo, David, era de felicidad. Porque lo habíamos conseguido. Dice, mamá, pero es que yo lo había visto, pero yo no quería que tú lloraras. Y ya luego lo comprendió. Ya luego lo comprendió que había sido de felicidad, que mamá también llora por felicidad, no solamente llora por tristeza. Y ya el mismo día me decía, pero mamá, que es que tenemos el dinero. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a comprar un jacuzzi, me decía, y la silla, y vamos a ir al médico, y vamos a comprar mis cosas. Y se lo dije, digo, David, ya todo lo que hay es tuyo. Digo, primero vamos a ir a lo que es a por la silla, y al día siguiente a las 7 de la mañana me tenían planta. Mamá, vamos a medir la silla. Y mami, vamos a medir la silla, porque además quería su silla. Especial para él, los colores, le dijeron que podía coger los colores que él quisiera, sus medidas, lo que es la rueda, él la ha puesto con efecto. Impresionante. Es impresionante. Está contento con su silla. Porque antes tenía la silla, pero no estaba contento. Otros tienen de todo, ¿no? Tienen muchas cosas. Y esta madre decía, es una herramienta lo que le cambia la vida. Y cómo sabe aprovecharlo, ¿eh? Tu niño tiene una energía increíble. Pero es que ese chiquillo, en la forma que tiene de impulsar su vida, a fin de cuentas, es una lección para todos. De decirle al mundo y a los médicos y a los malos diagnósticos, perdóname, yo voy para adelante con mi madre. Sí. Y no le hace falta a la madre muchas veces, ¿eh? Fernando, ahora no le hace falta para nada. Escucho la puerta desde que tiene la silla, escucho la puerta, David. David ya está en la calle dándose una vuelta. David, yo no lo veo para nada, para nada, para nada. Mamá, que me voy a casa de mi vecina. Y mamá, que me voy a ir a casa de la otra vecina. Verá, estoy tranquila porque está aquí en el alrededor. Pero se lleva todo el día dando vueltas. Todo el día. David, suelta la silla. Siéntate un ratito en el sofá. No suelta la silla ni queriendo. Va a la misma ducha y va con la silla hasta la misma puerta del cuarto de baño. Suelta la silla, David. Ay, es tremendo. Escúchame, que he dicho antes pronóstico, ¿no? Los diagnósticos, que me he equivocado. Sí. Bueno, amiga mía, hay mucha gente que se ha volcado contigo. ¿Qué les quieres decir? Sí. Pues mira, sobre todo a la abuela Encarna, porque además ya es nuestra abuela Encarna, que fue la señora que nos dio la silla, les quiero dar 2000 gracias, aunque yo se lo digo a ella porque seguimos mucho en contacto, le doy la vida, porque se la ha dado mi hijo. A Ana María de Sevilla también le tengo que dar muchas gracias porque también estamos en contacto mucho con ella, porque es su también otro nieto. A Hilario, a Isabel del Pedroso, que también tenemos mucho contacto con ella. A Úrsula, que le ha hecho una canción preciosa dedicada a David, que no la puedo escuchar porque me pongo a llorar, porque es la vida de David y es una canción preciosa. ¿Que le ha compuesto Andalucía, la canción? Le ha compuesto una canción. Gracias. Y la canción es preciosa. Es su vida, resumida en una canción. Qué bonito. Es muy bonito. Gracias, Andalucía. Oye, gracias al programa. Espérate, Miriam, cántame algo, cariño. Por lo menos la letra. ¿Te sabes la letra? Yo no. ¿O qué dice la letra, sí, por sí, lo menos? No. ¿Qué dice la letra? Ahora mismo no me acuerdo. Aunque no se acuerda la pobre. Mira, se la sabe entera, Fernando, y la canta súper bien. ¡Anda, que la has dicho tú! ¡Grande! Yo no la voy a cantar, solamente un trozo de la canción. No puedo, porque es que no puedo. Que no puede, solamente un trozo de la canción dice que nunca mira atrás, que él es una estrella y que no se puede hundir, que nunca va a estar solo, siempre va a estar acompañado y que gracias a la fuerza de ese corazón que él tiene siempre va a salir para adelante, siempre va a salir para adelante, que nunca mira atrás, siempre para el frente, porque mejor que él no hay nada, porque nos ha dado la vida al resto de la familia. Es muy bonita. Es una canción muy bonita. Pero no puedo.
Yo tengo que dar gracias a usted. Gracias por la mejor melodía, que es la de una voz emocionada. Y gracias por la mejor sinfonía, que es la de todos los que habéis hecho posible que este chiquillo tenga una canción feliz cada mañana y que la escenifique impulsando de su vida con esa fuerza. Y que pueda vivir como un niño especial, pero a fin de cuentas como un niño de 9 años. Que nos da sopas con onda a los más maduros, ¿eh?, y a los adultos. Que se ahogan, Fernando, en un vaso de agua muchos. Y fíjate, aquí tenéis el ejemplo de justo lo contrario. No se puede. Miriam. No se puede ahogar en un vaso de no agua. Se dime, puede, Fernando. No se puede. Un no besito puede. Enorme a David, a la abuela. Gracias, Canal al padre, Sur. A ti, a toda la familia. Gracias por vuestra confianza. A la yaya, Arreglo, a un beso. Un beso, Bea Romero. Hola. Cada mañana hay un momento para cambiar todo eso que te hace infeliz. Cada mañana lo hay. Y ese momento, a la 1 de la tarde prácticamente ya, queremos que le llegue a Verónica. Verónica es la madre de Óscar, que tiene 2 años. Pero antes de hablar de la madre, y antes de hablar de Óscar, quiero atender la llamada de una niña de 11 años, que se llama Lucía. Como mi niña, que se llama Lucía. ¿Quién es Lucía? Lucía es la hermana de Óscar. Y Lucía, de 11 años, llamó a este programa. Ha sido Lucía la niña la que ha llamado al programa para decirnos: necesito ayuda para mi hermanillo. Yo quiero jugar con él, pero no puedo, porque mi hermano, si coge un objeto, le duele, sufre un calambre. Mi hermano, a la hora de bañarse, sufre simplemente con el agua que le cae en la piel. Mi hermano no puede comerse una galleta porque el dolor le es insoportable y los alimentos tienen que estar totalmente triturados para poder tragarlos. ¿Qué le ocurre a su hermano Óscar? Tiene una enfermedad, un síndrome que todavía no tiene un diagnóstico claro, pero que su gran síntoma es la hipersensibilidad que le produce a este chiquillo. Por eso no puede jugar con Lucía. En cuanto él toca algo, siente un calambre. Siente un calambre. Es terrible vivir así, ¿no? Y tiene 2 añillos. Imaginad por un momento la desesperación, padres y madres, a mí me pasa en casa cuando, y tengo 1 de 2 también, cuando él no te sabe expresar lo que siente, ¿no? Muchas veces decimos: por favor, a ver si habla ya y me entero de cuál es el problema que tiene el chiquillo, que a las 3 de la mañana se me ha despertado llorando, ¿no? Pues en este caso es un continuo ese problema. Con casi 3 años tiene un retraso madurativo importante. No puede hablar, no puede andar. ¿Y qué podríamos hacer por este chiquillo, Fernando? Terapias. Las terapias en este caso son fundamentales para que Óscar mejore en su día a día, para que consigamos que avance en su madurez. Aquí lo tienes. Fíjate qué primor. Fíjate qué lindo. Cumple 3 años dentro de poquito. Está más pequeño de lo que corresponde a su edad. A mí este tipo de casos me sublevan, ¿no? Me indignan. Por impotencia. Por impotencia. Sin embargo, decía hace un rato que este es el programa de los sueños posibles. Y en este caso es posible cambiarle la vida, la calidad de vida a ese chiquillo. Yo sueño que podría llegar a jugar con su hermana Lucía. Yo sueño que podría llegar a caminar, que podrá hablar y que podrá avanzar en su desarrollo. Pero necesita terapia, es fundamental. Es fundamental. Tenemos un reto esta mañana, Tenemos un reto. Yo quiero ayudar a esa madre, a Verónica. Todo coincide en el tiempo, todo coincide en el tiempo. Cuando tenían 2 hijos, este matrimonio, el padre se queda en paro. Cuando ella está embarazada del tercer niño, se queda sin trabajo. Una vez más, el problema de la conciliación entre ser madre y tener un trabajo. Embarazada, despedida.
Ese fue el caso de ella, no es una excepción, como tú sabes. Además, la madre Verónica tiene un carcinoma de tiroides. Un carcinoma. Mañana empieza con las pruebas. Y es muy probable que se someta a una terapia de yodo, una terapia intensiva. Y ella, antes de afrontar esa circunstancia, por encima de todo, quiere tener la perspectiva, la esperanza de saber que su chiquillo, Óscar, puede recibir las terapias que necesita. ¿Cuál es la situación económica en casa? La abuela es quien paga la hipoteca, ¿no? Quien paga la casa. 550 euros. Y están muy preocupados porque podría perder la casa, ¿no? Podrían ser desahuciados porque en esa casa hay muchas necesidades. Por ejemplo, alimentar a los chiquillos, ¿no? A Lucía, de 11 años, a Hugo, de 7, y a Óscar, nuestro protagonista, de 2. Vale. Tenemos entonces la siguiente combinación. Una abuela pensionista que tira del carro en esa casa, dos padres en paro, tres niños pequeños y el más chiquitillo enfermo. Sufre mucho cada día. Y depende de ti. Y depende de mí que podamos aliviar ese sufrimiento, esos calambres, ese dolor, y que pueda avanzar en su madurez. Que pueda llegar a hablar, que pueda llegar a caminar, que pueda jugar con su hermana. Una niña de 11 años. Una niña de 11 años nos ha llamado. Son 6.000 euros. ¿Vale? Son 6.000. Sé que es mucho dinero. Y estamos a final de mes. Me da la sensación de que lleva a final de mes desde hace 3 siglos. Sí, lo vengo diciendo desde la semana pasada. Estamos a final de mes, los bolsillos cada vez están más vacíos, pero tú sabes, con un poquito de ayuda por aquí, un poquito por allá, al final construimos la montaña más alta de Andalucía, el Mulhacén de la solidaridad. Tenemos que izar esa bandera. No le podemos decir a Lucía, de 11 años, la sociedad pasó de tu hermano. Aquel día no estuvieron por él. Tenían otras inquietudes. ¿Qué se puede hacer más importante para arrancar esta semana, este lunes, a la hora de irte a la cama, que ayudar a un chiquillo a que no sufra? Poco a poco. Poco a poco. Son 6.000, pero el resultado no tiene precio. 500 euros al mes. 500. 951-039-114. Por esos calambres, por aliviarlos. 951-039-118. Para que no sufra, para que crezca, para que juegue con Lucía. La respuesta a Lucía, de 11 años, es: sí se puede, Lucía. Estamos por tu hermano. Con su madre, con Verónica, se encuentra Jesús Toral en Almería, y también creo que está con Óscar, con su padre, otro luchador. Jesús es un referente de Tiene Arreglo, y tú sabes, Jesús, que aquí los sueños posibles los hacemos realidad. Pues eso es lo que yo estaba pensando. Yo cada día me sorprendo más con este programa. Fíjate lo que nos ha pasado, y es que Verónica y Óscar ya habían comentado entre su familia que iban a salir hoy en el programa, entre algunos amigos. Bueno, pues ya han empezado a recibir ayuda de Juan, el vendedor de la 11 de Agua Dulce, y de su colega Juan también, que es el de la, no me quiero equivocar, el de la churrería Las Delicias. Ellos le han dado 120 euros. ¡Bien! Yo creo que eso ya es un signo de la repercusión social que está teniendo nuestro programa, y eso a mí me hace muy feliz, porque en este caso de verdad que esta familia necesita ayuda por ese pequeño Óscar, y para eso están aquí sus padres, dos personas extraordinarias. Gracias, Jesús. Buenos días. Gracias. Buenos días, Verónica. Buenos días. Hola, buenos días, Óscar. Buenos días. Soy Fernando, amigos. Esta mañana tenemos un desafío, el desafío de vuestro hijo, y estoy convencido que vamos a conseguir la ayuda que necesitáis. Pero antes de nada, aunque yo ya he avanzado algo, quiero, Verónica, que seas tú, como madre, la que nos cuentes qué necesita tu niño. Pues Óscar necesita terapia, sobre todo por su hipersensibilidad, que la hipersensibilidad es que no se puede comer ni una galleta,
ni un trozo de pan, ni la ducha lo pasa fatal. Es un infierno para él. Porque es como si le dan... Bueno, no es como, es que le dan calambre. Él tiene un riñón multiquístico, del derecho no le funciona. Tiene retraso psicomotor, retraso en el lenguaje, retraso madurativo. Está en estudio de celiaquía. Está en estudio de tiroides. Ya, tiene de todo. Tiene de todo. Tiene de todo y pues nosotros, nuestro sueño es verlo bien, como los dos hermanos, como Lucía y como Hugo. Tiene de todo. Verónica, ¿qué edad tienes? 29 años. 29 años. Llevas mucho pasado, mi niña, mucho pasado. Sí, bastante. ¿Qué te dijeron? Antes de que naciera. Eso te iba a decir. ¿Qué te dijeron durante el embarazo? Pues durante el embarazo, no apostaban por él. Durante el embarazo a mí me decían que el niño nacía y se moría. Que venía con un síndrome contra la vida, le hicieron las pruebas, el niño luego venía bien, descartaron todo tipo de síndromes, pero él estaba metido en lo de las enfermedades raras, porque no saben lo que tiene. Claro. Eso ocurrió a los 7 meses, según creo, ¿no?, cuando te detectaron que había un problema y que podría ser un síndrome incompatible con la vida, dijeron los médicos, según tengo entendido. A los seis meses, porque él nació con 7 meses. Él nace a los 7 meses. Él nació 7 mesino. Vale. ¿Y en qué circunstancias nace? ¿Se encontraba bien, según los médicos, o ya había problemas? No, él nació y se fue directamente para neonato, del paritorio a neonato. No me lo dejaron ni nada, porque él venía con riego. Un ventrículo obstruido, o el ventrículo... En la cabeza tenemos 3 ventrículos, pues uno de ellos lo tenía obstruido y no saben si antes de nacer o cuando nació se le quitó la obstrucción. Que si no, pues le hubiesen tenido que hacer un drenaje. En la cabeza, que eso es líquido, de la espalda, que es líquido raquídeo. Y eso son células muertas que le han quedado en su cerebro y tiene una pequeña atrofia en el cerebro, entonces pues necesita mucha terapia, necesita normalizar su hipersensibilidad porque la tiene muy alterada y no lo puede tocar nadie. Ya. Verónica, vosotros teníais una planificación familiar, según tengo entendido, tú tomabas la píldora anticonceptiva, finalmente, sí. Creo, según he leído los datos, que al tomar unos antibióticos los efectos fueron contrarios y te quedaste embarazada, ¿correcto? Sí, eso es lo que me dicen los médicos, que no lo saben ni ellos. Ya, y tú decides salir y seguir hacia adelante. Hoy en día, 2 años después, para ti, Óscar, empeñado en nacer, empeñado en vivir, empeñado en crecer, ¿qué representa en tu vida, Verónica? Para mí lo es todo. Para mí, como mis dos otros niños, como Lucía, Hugo y Óscar, son iguales. Aunque Oscar tenga problemas, se quiere lo mismo que el otro. Es súper cariñoso porque conmigo es... No que sea amor de madre, pero es muy cariñoso. Es muy cariñoso, muy cariñoso. Y muy lindo. No sabe expresarse. Jugando contigo, míralo. Sí. Qué bonito. Y entregado a su madre. Él tiene ganas de andar, pero no puede por su problema de sensibilidad. Porque tiene la sensibilidad muy alterada y eso es para él dolor. Óscar. Óscar, sí. Padre. Óscar, padre. Sí. Bueno, Fernando. Amigo, nos llamó tu hija Lucía y nos contó que quería jugar con su hermanillo. ¿Qué te dice Lucía, Óscar? Pues Lucía me dice porque quiere jugar con él. Que cuando, porque él al niño le dice bebé, debe decirle hermano, quita, le dice bebé, ¿no? Que cuando va a jugar con el niño y todas esas cosas. Hugo también, el hermano mediano, ¡pah!, está con él, que se vuelve loco, pero claro, el problema es que los niños se vuelcan con él, pero él, no, como no lo puedes tocar porque es que te quita las manos, pues imagínatelo, que quieran jugar con él y el niño no se deja, y que no puede. Es que la verdad que es duro, ¿eh? Muy duro. Es muy duro. Me resulta
imposible ponerme ahora mismo en tus zapatos, Óscar. Me da pánico que a mis niños les pueda pasar cualquier cosa y cuando no entiendo su llanto me desespero muchas veces. Y claro, es que él no veo, te dice nada. Y veo vuestro caso. Debe ser terrible no saber cómo calmar el dolor de un chiquillo que cuando lo bañas también le duele el agua. Claro, no se deja, se pone a llorar, al vestirlo, al cambiarle un pañal, todo. Es que es todo. Él no toca con las palmas, no toca con los dedos, toca con las palmas, da como palmatada, porque con los dedos no puede. Y vamos, que sí, sí es duro, el no llevarle a un parque y que juegue con sus hermanos, todo eso es durísimo, muy duro, ¿eh? Y que después, pues claro, no tiene uno medio, estoy parado hace 5 años y no tiene uno medio para decir, bueno, pues lo voy a llevar a este sitio o al otro. Es que es imposible. No lo puedes sacar de su ambiente. Ya. No lo puedes sacar de su ambiente porque eso es dañino para él, le hace daño. Por eso, pues no lo he podido llevar este año al cole, que cuando cumple los 3 años, pues tienen que ir al cole, él no podía ir al cole porque está como un bebé, no pesa ni 9 kilos. Está como un bebé, como un bebé. De estatura, lleva ropa de 9 a 12 meses, está como un bebé. Va a cumplir 3 años. Zapatos no se lo pueden poner. Angelito. Ni nada. Sí, la verdad que es muy duro. Bueno. Óscar, Lo estamos pasando mal ya. Desde antes de que naciera. Ya. Porque ellos me dijeron que el niño venía mal y yo aposté por él. No podía abortar. Y ahí está sonriendo. Mira cómo nos sonríe, sí, y mira. Es de cariñoso una cosa mala. Y ahí está su padre entregado al niño. Óscar, por cierto, yo soy padre, como te decía, yo te escucho como padre, pero estoy convencido de que son miles y miles y miles los padres y las madres que a esta hora te escuchan. ¿Qué les quieres decir, Óscar? ¿Qué quieres quiero decir? Pues que quiero ver yo al niño andar, jugar con los hermanos, que se pongan en mi lugar. Está uno, pues sí, mal. La verdad es que está uno, se siente mal. Se siente impotente porque no puede, no sé, es que no puedo tirar por ningún lado. Sale uno a buscar trabajo, no te sale. Es que todo, es que es imposible. Y claro, pues me siento pues, muy mal, normal. ¿Tú a qué te dedicas, Óscar? La economía está muy mal. ¿A qué te dedicas, Óscar? Yo soy pintor. Eres pintor. ¿Y llevas cuántos años sin trabajar? 5 años parado. 5 años. Y claro, y es que no encuentro nada, no voy a engañar a nadie, en cuando me sale una chapucilla, pero pequeña. Pero que con eso no llego a ningún lado, ni a final de mes, ni a darle terapia, porque me ayuda mi madre mucho. Mi madre, si no fuera por mi madre, madre mía. Y claro. La casa madre, no lo hubieran quitado. Mi madre, pues no nos puede ayudar toda la vida porque ella también tiene sus faltas y sus cosas, claro. ¿Tenéis deudas ahora mismo, Óscar? A mí me saliera un trabajo, sería el hombre más feliz del mundo, para mí más mi familia, claro. ¿Tenéis deudas? Uf, hasta de callarme. Ya. Pero claro, pero hay que seguir para adelante. Las pero terapias, sobre todo por el niño. Las terapias yo son por el fundamentales. Niño, por lo que el que quiero que él vamos, que sea, que el día que yo no esté aquí, que el niño se pueda valer por él mismo y todas esas cosas, que no tenga que depender de nadie. Eso es lo que yo quiero. Son como 500 padre, euros al mes para que este chiquillo avance muchísimo en su desarrollo. El reto son 6.000 euros lo que se está planteando hoy en Tiene Arreglo para dar ese impulso que necesita. Yo quiero que escuchemos a un fisioterapeuta, Miguel Ángel Meléndez, para que dé la importancia de lo intensiva que tiene que ser la terapia en este caso. Fernando, nos encontramos ante el caso más claro de un paciente pequeñito, pero un paciente con multitud de patologías. A nivel motor, a nivel sensitivo, a nivel psicomotriz, o sea, tiene bastante puntos donde tenemos que empezar a trabajar. ¿Qué pasa? Que no podemos trabajar, por ejemplo, directamente ponerlo a caminar, porque lo ponemos a caminar y el niño puede sentir un dolor tremendo. El niño cuando no tiene dolor dirá, me duele, no ando. Porque el niño que no te va a decir, me duele, porque no puede de momento. Esa es la impotencia. Entonces, tenemos que empezar por una terapia a nivel médico de que no sabemos el síndrome, pero tenemos que empezar a bajar esa sensibilidad.
no se le puede dar un supongo que un medicamento fuerte, porque el niño entonces con algún medicamento para disminuir esa severidad sería un poquito difícil hacérselo. Entonces hay que encontrar la manera de cómo disminuir esa hipersensibilidad para que el niño pueda empezar. El padre lo ha dicho bastante bien. Cuando toca con la palma, en la palma hay menor sensibilidad que en la punta de los dedos. Entonces, la finura la va perdiendo. Entonces, nada más es movimientos toscos, ¿vale? Entonces, necesitamos que, primero, a nivel sensitivo lo mejoremos. Cuando lo mejoremos eso, haremos a nivel motor. Cuando mejore a nivel motor... Una cadena. Exactamente. Entonces, las terapias son conjuntas, no es solo a nivel de fisioterapia. Logopeda, terapia ocupacional, también tenemos que hacer, por ejemplo, piscina. O sea, todo lo que se pueda, y estas terapias valen... Lo malo de esto es que vale bastante cara, porque son un conjunto bastante grande. Bien, Verónica, ¿qué te han dicho los médicos? ¿Cómo puede mejorar? Pues él puede mejorar dando terapia. Está claro, pero ¿hasta qué punto podría mejorar? ¿Te han garantizado con esta terapia tu niño no tendrá calambres en el futuro, por ejemplo? Sí, con terapia ocupacional todos los días. Su neurólogo nunca me ha quitado la esperanza de que mi niño nunca ni va a andar, ni va a andar, ni va a andar, ni va a hablar, ni nada. Mi niño, su médico me dice siempre que mi niño va a hablar y va a andar como los demás, pero que va mucho más lento. Fernando, lo hemos comentado, perdona que te interrumpa. Sí, sí. Lo hemos comentado en la reunión previa antes de empezar el programa, mi trabajo lo hago con las manos. Yo me juego las dos manos de que este niño puede, o sea, tiene las actividades cognitivas que se ha visto en las imágenes. Lo poco que hemos visto con las imágenes. Sí. Que me juego las dos manos de que este niño anda y habla. O sea, me lo juego, pero ya. Bueno, y lo que le dicen los médicos, además, a Verónica y a Óscar. Por si fuese poco también, tenemos con nosotros a una médico de familia, Ana Valderrama. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas. Lo que probablemente le ocurre al niño con el tema de la hipersensibilidad es que los nervios que recogen la sensibilidad de esa zona la perciben de una forma errónea. Entonces... la sensibilidad que todos percibimos lo justo para poder distinguir entre un objeto y otro, de poder saber distinguir entre lo que está frío, lo que está caliente, él lo percibe todo de forma exagerada. Esos nervios no recogen la sensibilidad de una forma correcta. Entonces, lo que hay que ver es el origen de ese problema y buscar un tratamiento alternativo. En principio, procurar pues que cuando esté haciendo terapia y eso, poner unos guantes de algodón 100% o algo que el niño pueda protegerse un poquito de ese sobreestímulo. Bueno, lo importante también, y como apuntaba Miguel Ángel y como viene a decir Ana, es que la terapia es fundamental. Y que la terapia tendrá un resultado muy bueno para este niño. Y es que no tendrá calambres. Sí, para ser persona, por hablar, para ser andar. Una persona normal. Eso es. ¿Cómo te encuentras tú, Verónica? Muy nerviosa. No, eso lo sé, pero me refiero de salud. Ah, vale, vale, vale. Pues yo estoy, que mañana tengo que ir a Granada por mi enfermedad y la primera semana de noviembre tengo que estar allí en Granada toda la semana haciéndome pruebas. Para hacerme un rastreo y seguido de rastreo me tienen que poner los yodos radiactivos, tengo que estar 3 días aislada y luego tengo que estar por lo menos una semana fuera de la casa de los niños. Ya. Porque es de radioactividad. Ya. Y yo, vamos, yo quiero que se quede cubierto porque eso a él, ese tiempo que yo no esté con él, si le están dando terapia le va a venir estupendo. Claro, porque el niño depende muchísimo de su madre. Sí, el niño depende totalmente de mí. No hemos visto. Yo cuando me operaron estuve 5 días ingresada porque me tocaron las cuerdas vocales, me lesionaron, me dejaron sin habla, estaba viendo a logopeda, estuve 12 días ingresada y el niño adelgazó. Vaya. Me echaba muchísimo de menos. En cualquier foto que veía mía, el niño se ponía como diciendo mamá. Porque él no dice ni mamá, ni papá, ni habla, ni nada, no dice nada. Y el niño es pasión conmigo. Porque sí, con su hermano, con su padre, con todo. Pero el niño conmigo es pasión. Conecta mucho conmigo. Es más, estuvimos en Granada hace unos 15 días, cosas así. Fuimos a un congreso de fisios y le dieron terapia. Y me dijeron que el niño conecta mucho conmigo. El niño en Granada se sentía raro.
El niño cuando estuvo allí no hizo de vientre porque también es una persona muy estreñida que hay que ayudarle. Y en, como lo cambias de sitio, pues el niño llora mucho por su problema, por su sensibilidad. Qué bonito este chiquillo, míralo. Qué lindo, ve antes la sonrisa con su madre. Su madre tiene que someterse a una terapia dentro de unas semanas y tenemos que intentar aliviar en la medida que sea posible la angustia de Verónica, que va a salir muy bien de ese tratamiento de tiroides, sí, seguro. Yo creo que sí. Seguro, pero lo importante. Sí, un carcinoma de tiroides. Lo importante para ella, que no me ha hablado, por cierto, de su enfermedad para nada, sino que he sido yo quien le ha preguntado, es que su niño esté bien, atendido y con la terapia. Yo para mí, mi niño es lo más importante. Claro. Yo, vamos, es más, yo he tenido el bulto en el cuello un año y no dije nada, absolutamente nada, porque yo tengo muchos problemas con ese niño. Ya. Y ese niño ocupa las 24 horas mías y cuando fui al médico me echó un broncón diciéndome, Verónica, que la enfermedad, que la salud es lo primero. Digo, sí, pero mi niño pues tiene muchos médicos y yo tengo que estar con él. Médicos, terapia, médicos. Y los hermanos siempre, cuando estuvimos en Granada, el hermano siempre, cuando me llamaba y la hermana siempre me decía, mami, el bebé anda, mami, el bebé habla, siempre están se igual. Te cae el arma al suelo. Siempre claro. Están igual. Porque claro. Es que se te cae el arma al suelo. Óscar, sí. ¿Qué te gustaría decirle hoy a Lucía, de 11 años, la hermanita que nos llamó pidiendo que ella quiere jugar con su hermano, pero que su hermano le duele siquiera coger viendo? Un juguete? No está viendo, que está malita. Ah, no, se está viendo. Pues bueno, nada, pues para decirle a mi hija que su hermanito va a andar, que pasó, estamos aquí nosotros. Para ayudarlo y ir a donde haga falta, vaya. Y claro, y que va a jugar con su hermano y Hugo va a jugar con ella. Que el hermano se pondrá bien con el tiempo. Que no se preocupe, porque ella está muy preocupada por su hermano. Muchísimo, muchísimo, lo quiere mucho. Y está siempre... como si fuera su segunda madre, vaya. Siempre está pendiente de él, se va a casa de mi hermana, lo llama. Vamos, que yo sé que si el día que yo no esté aquí, que no estemos, yo sé que su hermana, espero que esté siempre con él. Seguro que va a estar con él. Lucía, 11 años, muy madura para su edad, por las circunstancias de su hermano, es consciente de la realidad que hay en casa. No hay ingresos, sus padres están sin trabajo y su hermano sufre dolores, calambres cada vez que coge un objeto. Le es imposible comerse una galleta. Lucía, de 11 años, nos ha llamado. Lucía, de 11 años, es el futuro de Andalucía, ¿eh? Es el futuro de Andalucía. Lucía, de 11 años. No le podemos decir, los adultos, a Lucía, que no es posible. Una ciudadana del futuro tiene que tener el convencimiento de que vive en un país y en una comunidad solidaria, que vive en un mundo donde las personas se miran las unas a las otras en las circunstancias más difíciles. Le tenemos que decir que es posible que ella pueda jugar con su hermano y que es posible que su hermano pueda hablar porque lo hice el fisioterapeuta, que pueda caminar porque lo hice nuestra médico y que dejará de sufrir dolores, pero depende de la terapia. 6.000 euros. Mucho, sí. Mucho. Es el reto. Y me queda media hora de programa. Por favor, llamad. Por favor. Os necesitamos más que nunca. No soy yo quien lo pide. Es Lucía, de 11 años, a través de la voz de este presentador. Por favor. Son sus padres desesperados quienes le dicen al mundo, yo lo único que pido es que mi hijo no sufra, que no tenga dolores. Haced lo posible. Haced lo posible, por favor. Es el reto. Es tu reto y es el mío. Sí, porque cuando estamos en el parque, vamos a algún sitio y vamos con los hermanos y gente que nos conoce, pues no, y gente que no nos conoce, pues nos pregunta qué edad tiene el niño, pues le decimos, va a hacer 3 años, y dice, ¿por qué no anda? ¿Por qué no habla? Cosas muy duras. Bien, cualquier pregunta es válida si se hace del interés de ayudar, no desde la mera curiosidad morbosa, tengo que decirlo. En este programa las preguntas
las plantea este presentador con el afán de buscar respuestas que llamen la atención de una opinión pública que debe movilizarse. Pero pido educación a los padres que están en el parque y respeto en el dolor de Verónica y de Óscar. Por favor, no hace falta hurgar. Lo que hace falta es decir lo que yo deseo siempre. Eso es lo que hace falta ahora mismo. Es lo más importante, Écija. Digo Écija porque está en el plató de Andalucía dándolo todo esta mañana, moviendo la cabeza a las abuelas y las madres diciendo cómo podemos ayudar. Es el momento para hacerlo con vuestra solidaridad. Uníos, uníos a este humilde comunicador para decirle al mundo, a Verónica y a Óscar, hay una persona que te quiere ayudar. Sí, sí, sí. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Hola. Buenos días. Soy Fernando. ¿Cómo te llamas? Buenos días. Yo me llamo Ana. Hola, Ana. ¿De dónde los llamas? Pues te llamo de un pueblo de Huelva, de Cuerva de la Mora. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ana, ¿por qué te emociona tanto este caso? No sé si en tu familia hay algún ejemplo cercano parecido. No, pero es que siempre los niños, las enfermedades de los niños, pues la verdad que te conmueven mucho, ¿no? Pues sí, sí, amiga, a mí me pasa exactamente igual y enseguida proyecto el rostro de los míos en la cara de los niños que sufren porque entiendo que me podría pasar a mí. Ya sé que no son unos zapatos cómodos, pero hay que subirse a ellos, hay que subirse a ellos. Sí, no estamos libres de nada. Así es, Verónica. La verdad es que yo también tengo 4 hijos y no tengo ningún enfermo, gracias a Dios, pero me pongo en el pellejo de su madre y... Claro. Y lo entiendo. Yo, claro, porque estoy trabajando y... No te muevas, Ana, no te muevas que pierdo la cobertura por momentos. Se entrecorta la llamada. Antes de que se corte, permíteme, gracias por estar ahí. Además, ¿cómo puedes ayudar a estos padres? Pues mira, yo le podría dar 100 euros durante 2 meses. Porque es que otra cosa es que... Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Arranca la celebración de la solidaridad para estos padres, para Verónica y Óscar, con un reto de 6.000 euros, ya un poquito menos. Ya un poquito menos. Ya. Podría andar, ya. Podría hablar. Lo siento, pero es que no puedo más. No te preocupes, Ana, no te preocupes, por favor. Es demasiado que tú hagas ese llamamiento. Simplemente con descolgar el teléfono, tú estás combinando a muchas personas a que hagan también tu esfuerzo. Vale, estar aquí porque lo necesitas. Pues que llamen muchas personas más y que sepan que hay gente que le pueden ayudar y todo, claro. Con un poquito a poquito podrán ellos sacar a su niño adelante, ¿vale? Un beso muy fuerte, Ana. De Mora, bueno, gracias. Abuela, gracias. Hasta luego. Verónica, Óscar, hay alguien que os quiere ayudar. Sí, sí. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Isabel. Hola, Isabel. Soy Fernando. Gracias por llamarnos, Isabel. ¿De dónde nos llamas? Desde Madrid. Desde Madrid. En este punto siempre le digo a los compañeros de satélite, de continuidad, que hacen posible abrir la ventana de Andalucía al resto de España. ¿Cuáles son tus circunstancias, Isabel? Pues nada, porque os veo, soy paisana de la muchacha esta. Ajá. Y yo tengo también un nieto que tiene unos problemillas y por eso pues os llamo para ayudarle. ¿Qué le pasa a tu nieto? Pues que también tiene una enfermedad de estas raras. Pero gracias a Dios... ¿Cómo se encuentra ahora? Muy bien, el niño está muy bien. La enfermedad la tiene por dentro y el niño está divinamente. Habla, corre, ríe... Fíjate. Nada más que claro, tiene... Me alegro muchísimo. Qué buen mensaje, Isabel, qué buen mensaje a estos padres. ¿Qué edad tiene tu nieto? Mi niño no tiene 2 años. 2 años, ¿cómo se llama? Gabriel. Bueno, pues por Gabriel y por ti. Por Gabriel y por ti, abuelita. ¿Cómo puedes ayudar a Verónica y a Óscar? Con 100 euros. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. 1:32, seguimos por este reto. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Hola, soy Fernando. ¿Cómo te llamas? Ana. Hola, Ana. ¿De dónde nos llamas? De Camas, de Sevilla. De Camas. Ana, te están escuchando Verónica y Óscar. ¿Cómo les puedes ayudar? Pues yo antes quería decir que yo también estoy embarazada, tengo una niña de la edad del chiquitín y comprendo lo mal que lo tiene, está pasando. Ajá. Porque es muy duro.
de cómo otros niños juegan y tus niños no pueden jugar. La mía, gracias a Dios, sí que puede. Pero bastante. Tiene que ser muy duro porque un hijo es lo más grande y cuando eso no va bien, ya todo va mal, supongo. ¿Cómo se llama tu niña? Embarazada también. Mi niña se llama Ana. Ana, como la madre. Lo bueno abunda. ¿Y cuándo sales tú de cuentas? Pues en enero, finales de enero. Bueno, gran regalo de Reyes. Vamos a ver. Vaya. Sí, también quería darle ánimo porque este embarazo ha venido sin yo esperarlo. Y ajá, sé lo duro que es que te digan que estás embarazada y cuando decides seguir para adelante mucha gente te critica y... Pero bueno. Sí, bastante. Ya. Pero y más aún si viene mal. Lo habrás pasado fatal, pero bueno. Sí. Una valiente. Y lo sigo pasando. Bueno, a ver si poquito a poco entre todos... Qué bueno lo que acabas de decir, Ana, ¿eh? Qué bueno lo que acabas de decir. Es una valiente, efectivamente, que ha tomado esa decisión difícil, dura... y que no se arrepiente de nada, al contrario, está con todo el orgullo luchando por ese niño luchador, ¿eh? Y eso es maravilloso que lo comportamos esta mañana. Es un luchador desde antes de la fe. Efectivamente, que le dijeron los médicos que tenía un posible síndrome incompatible con la vida y al final el niño se ha empeñado, ¿eh? Se ha empeñado como su madre y hay que darle una respuesta positiva. Cuéntame, ¿cómo le puedes ayudar? Yo con 300 euros. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias, de verdad. ¡Muchas gracias! Bien. Gracias, Ana. Gracias, Ana, por estar ahí y por hacer lo posible. Toda la suerte del mundo, nuestra mejor energía para ti. Besito. Tenemos un reto esta mañana, ¿eh? Tenemos un reto de 6.000 euros, 500 es aproximadamente lo que hay que pagar de terapia mensual. Y hace mucha falta para que este chiquillo avance en su madurez. Ahora mismo parece un bebé y tiene casi 3 años. Para que ande, para que hable, para que juegue con su hermano, para que no tenga calambres cuando toca un objeto. Por favor, llamad 951-039-114, por favor, llamad. 951-039-118, es muy importante tu llamada hoy. No nos dejéis hoy, por favor. Uníos, amigos, Verónica, Óscar, que sí. ¡Que sí hay alguien que os quiere ayudar! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Buenos días! Buenos días, ¿con quién hablo? Es a ti. Hola, soy Fernando, ¿cómo te llamas? ¿Eres Serafina? Hola, bien. Serafina, sí. Hola, Serafina, ¿de dónde llamas? Serafina, ¿me escuchas? Sí, Almería. De Almería, gracias por estar ahí, paisana, gracias, paisana de esta familia, de Verónica y de Óscar. ¿Cómo les puedes ayudar? No, con 100 euros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Serafina. Muchas gracias. Gracias. Verónica, Óscar, sí, hay alguien que os quiere ayudar, ¿eh? Lo hay, está aquí. Buenos días, amiga. ¿Cómo te llamas? María Vanessa. María Vanessa. ¿Habla en nombre de...? De Esia. De Esia. ¿Qué le quieres decir a Verónica y a Óscar? Yo quiero ayudarle con 50 euros para que ese niño ande... Cuando pueda hacer las terapias, claro que sí. Poquito a poco lo vamos a conseguir, ¿verdad? Vale. Muchas gracias. A ti. Gracias, muchas gracias. Bueno. ¿Lo puedo decir, Mercedes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguien? ¿Sí? ¿Sí? Sí, bien, bien. ¿Hay alguien que os quiere ayudar? Bien, bien. Lo puedo decir y lo quiero decir. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, es conmigo, ¿no? Sí, soy Fernando, ¿cómo te llamas? Me llamo Mari. Hola, Mari, ¿dónde está Mari? Pues vivo en San Juan de Andalfarache, pero no soy de aquí. De Andalfarache, donde yo tengo mi casa, por cierto, vecina. Muchas gracias por estar con nosotros. Te están escuchando Verónica y Óscar. ¿Qué les quieres decir? Pues nada, que yo hace ya tiempo vi un niño muy similar a este. Ajá. Y lo pasó bastante mal, lo mismo los padres que el niño. Pero gracias a Dios, cuando tenía el niño 15 o 16 años... de las sesiones y de todo lo que tenía, el cuidado que tenía de sus padres, que les pasaba como a este matrimonio,
pues enseguida fueron dándole y se puso bastante bien, pero bastante. Mira qué bien. Gracias por tu mensaje. Gracias, amiga. Les viene muy bien a estos padres escucharlo. No la merece. Además, ¿cómo les puedes ayudar? Pues mire, soy pensionista y la cosa no está muy bollante, pero es que me ha dado porque tengo un nieto que el 25 de diciembre cumple los 3 añitos. ¿El día de Navidad? De verlo, sí. Qué chiquitito. De verlo tan bichito como es y ahora haber visto a este niño, es que yo qué sé, que me han testado. Y como le he dicho anteriormente, no es mucho, pero le voy a ayudar con 300 euros. ¡Bien! Bien. Me quedan 20 minutos, estoy viendo, ¿no? Un poquito menos, 18 porque nos vamos siempre un poquito antes. No llevo ni la mitad, ¿eh? De lo que hace falta. Ni la mitad del reto, por favor, llamad, os ruego que llaméis. Y yo sé que las circunstancias económicas de cada uno son muy, 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 muy estrechas, ¿no? En la mayor parte de los hogares de Andalucía, el resto de España, son 2 años. Son 2 años. Podría llegar a andar, podría llegar a hablar. Por favor. Hay que ayudar. Hay que ayudar a este chiquillo. Sus padres lo necesitan. Fernando, yo me conformo con que sea un poquito independiente. Claro, claro que sí, claro que sí. Vamos allá, Andalucía. ¡Se puede conseguir! ¡Yo estoy convencido! Venga. Vamos allá, Andalucía. Vamos, vamos. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Hola, es a ti. Buenos días. ¿Con quién estoy hablando? Decidme, compañeros. Vale, no quiere decir su nombre. Esperanza, buenos días. Ay, buenos días. ¿De dónde los llamas? Llamo de un pueblito de Huelva. Muchas gracias, amiga. Gracias por estar ahí. Te están escuchando estos padres. ¿Qué les quieres decir, por favor? Porque tengan paciencia, que hay cosas peores. Sí. Gracias. Ahí está, ahí. Y que todo esto pasará, pues sí, ¿verdad, Esperanza? Sin paciencia también. Todo pasará, vaya. Todo pasará. Todo pasará. Ahí está. Y con tu ayuda, ¿cómo les puedes ayudar? Pues yo le voy a ayudar con 100 euros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amiga. Mira. Vale. Gracias, amiga. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Soy Fernando. ¿Cómo te llamas? María, de Algeciras. Gracias, María de Algeciras, por estar ahí. ¿Te están escuchando estos padres? Sí. ¿Cuál es tu mensaje? Vamos a ver, yo puedo ayudarle, pero lo que le quiero decir es que fuerza y valor por esa decisión que ella tiene de que ese hijo siga para adelante y esa fuerza que solamente la da Dios y la Virgen Santísima y que sigan para adelante. Y a Andalucía le ayudamos. Gracias por esa fe y por esa energía. 500 euros, porque lo necesitan mucho. ¡Bien! 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 Mira, mira, bonita. Un segundito, perdóname, ¿tú a qué te dedicas? Yo he trabajado con niños y sé lo que es bregar con niños con problemas y son lo más rico que hay. Los niños es lo más bonito que hay. ¿A ti qué te han enseñado? Quiero hablar con ella, una chispinina. ¿Qué te han enseñado los niños a ti? Mucho. Es donde se encuentra el amor sincero, la sinceridad y sobre todo con lo del síndrome de Down. Qué niños más ricos son. Niños si te quieren y le gusta, te lo dicen a la cara. Y si le caen más, también te lo dicen. ¿Hay algo más sincero? Sí. Pues sí. Y de un angelito que viene. Pues sí. ¿Eh? Son niños con derecho a ser especiales. Yo en mi familia también tengo un primo maravilloso que se llama Guillermo, que le mando un beso y efectivamente nos da mucho a todos, mucho. Sí. Está escuchando Verónica. Sí, me enseñan. ¿Qué le quieres decir? ¿Cuál es tu mensaje para familia, ella? Que no pierdan nunca la fe, que Dios le va a ayudar. Y ahí le va, entre toda Andalucía, vamos a meter toda España, que toda España es linda y bonita y nuestra tierra es muy bonita. Y que Dios nos ayude y a este padre de familia le van a ofrecer un trabajo y a ella le va a dar Dios salud en esas pruebas que le van a hacer y a su niño para que sigan para adelante y sean una familia cuando pasen unos pocos de años, que esto para ellos sea una pesadilla.
todo. Un mal sueño, un mal sueño. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Muchas gracias. Gracias. Mariluz Aguilera. Mariluz Aguilera tiene un mensaje para vosotros. Es abogada y habla con el corazón. Gracias, Fernando. Buenos días, Verónica, Óscar. Buenos días. Perdonadme la voz. Estoy un poquito constipada, pero no quería dejar de deciros lo que me ha gustado ver a vuestro niño, a vuestro pequeño Óscar, que es además un niño encantador, guapísimo, con esa capacidad de soñar, de sonreír y esa capacidad de tener pensamientos alegres. Yo estoy convencida de que ese luchador va a seguir luchando, va a salir adelante y lo vamos a ver dentro de muy poquito. Dentro de muy poquito, Verónica, ya verás. Gracias, ojalá. Mariluz, por tu ojalá. Esfuerzo con la voz, gracias por tu corazón y por decir algo. Dentro de unos meses, Verónica y Óscar, lo veremos. Veremos los resultados, pero hace falta que hoy se vuelque el mundo entero para que yo le diga a Verónica y a Óscar, hay alguien que os quiere ayudar. ¡Sí! Hola, buenos días. Buenos días. Soy Fernando, ¿cómo te llamas? Ana. ¿De dónde nos llamas, amiga? De Almería. De Almería, paisana. ¿Qué les quieres decir a Verónica y a Óscar? Pues que tengan fe y que se curará, para ayudarme un poco. Gracias por tus palabras. ¿Cómo les puedes ayudar? Me quedamos dar 300 euros y mi Estefanía sí, y mi hija y yo sí. 400 en total. ¡Muchas gracias! Gracias. Gracias a Estefanía y gracias a Ana de Almería, paisana, por esos 400 euros. Voy contra reloj, son menos cuarto. Me acaban de decir que estamos ahora mismo en la mitad del reto, ¿eh? En la mitad, en la mitad. Sí se puede, vamos. A ver. Son menos cuarto. El nudo en el estómago no puede ser ya más grande, ¿eh? Ya. Sí, sí, porque no me había encontrado, en estos dos meses de tiene arreglo, no me había encontrado tan al límite. Llevamos la mitad. Es importante, la mitad de la terapia. Vale, son seis meses. Pero es intensivo, es diario. Hace falta un año para ver el resultado a medio plazo, para que él ande, para que él hable, para que tenga la madurez propia de un chiquillo de su edad. No puede alimentarse bien, lo necesita todo mascadito, trituradito, porque una galleta para este crío le duele en la garganta, porque cualquier contacto con cualquier cosa es un calambre. No podemos dejar de ayudar, de solucionar, de aliviar la vida de este chiquillo que tiene dos años, por favor. Por favor, llamad. Por favor. Con un poquito podemos hacer lo posible. Sí, sí lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Hay alguien que os quiere ayudar? Sí, 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 sí. Sí. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, soy Fernando, ¿cómo te llamas? ¿Eres Juan? Sí. Hola, Juan, ¿de dónde nos llamas? Hola, soy de Granada. Juan. Hola, paisano. Pero vivo en Barcelona. Emigrante. ¿Qué haces en Barcelona, Juan? Pues mira, llevo 50 años ya aquí. Fíjate. Estoy en un pueblecito de Barcelona y estoy viendo programas que lo veo muy a menudo y me estoy quedando un poco espantadillo de ver las necesidades de ese crío. Y entonces, pues yo estoy jubilado y no puedo solamente porque tengo a mi mujer muy enferma. Y es una promesa que tengo de mandar, ya llevo tiempo llamando, para mandarle a estos chicos tan necesitados 200 euros. Muchas gracias. No puedo mandar muchas más. Muchas gracias. Fernando, pero no puedo mandar. Fernando, no puedo mandarte más porque la pensión no es muy grande. Por favor, Juan, por favor. Es enorme tu esfuerzo, amigo. Enorme tu actitud. Sí, sí. Un beso muy fuerte para ese chiquillo. Gracias por estar ahí. Y para esos padres tan hermosos, padres que lo ponen bueno. Gracias, granaíno. Cuídate. Igualmente. Fijaos lo importante. Emigrantes que están por todo el mundo, que no se olvidan de su gente. Que siempre están ahí. Que siempre están ahí. Gracias, Juan. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Pues creo que con María, ¿no? Sí, seguramente sí. Yo soy Fernando, María. Hola. ¿De dónde nos llamas, María? Desde el puerto, de Santa puerto. María. Gracias, María. ¿Cómo puedes ayudar a Óscar? Pues, ¿qué edad tengo? Pues soy una chica joven,
de 90 años. Anda. Te voy a decir una cosa, amiga. No aparenta. Hay muchachos con 20 años que son unos ancianos y tú con 90 tienes la suficiente juventud como para estar por los demás. Sí. Llamarte, pero... preocuparte, eso es energía, ¿eh? Y eso todas es las cosas que llevo por delante. Y sí. Siempre le digo a mi familia, cuando me quieran ayudar a bajarme del coche, digo que no soy una anciana. Ni necesito uno que me cuide, ni nada. Ole. Hasta ahora me valgo por sí sola. Nos hace mucha falta, María, mucha falta. Ya lo veo, ya lo veo. Todos los días llamo, pero como es tan difícil que lo cojan, hoy he tenido suerte, pues nada. La suerte es la mía, poder escucharte y poder conocerte. Con tus 90 años aquí, dando el callo por las nuevas generaciones y por este niñillo que podría ser tu nieto. Gracias. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que no doy mi nombre, pero me descubre mi familia. Por la voz. Por la voz. Sí. ¿Tú estás sola ahora? Ahora mismo sí. Ya sabes dónde estamos, ¿eh? Que aquí estamos sí. Por ti, ¿eh? Claro, ¿no? Si mi hijo vive arriba, mi hijo vive arriba, pero, claro, trabaja y sale muy temprano de casa, vuelve muy tarde. Es muy trabajador, muy honrado, muy serio y tiene un buen trabajo. Y le tengo que dar gracias a Dios por todo y por todo lo que Dios me ha dado a mí. No quiero hablar mucho, lo que quiero que entren y se complete esto, si puede ser. Para mí es un placer escucharte. Gracias por tu ejemplo, amiga. ¿Cómo les puedes ayudar? Pues con 500, le he dicho 300. ¡Bien! 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 ¡Gracias, María! Fernando, escucha. Dime. Fernando, dime, que yo he dicho 300, pero le voy a dar 500. ¡Oh, qué bien! Bien ¡qué Olé. Bien! Sí, porque si lo necesito, te veo el tiempo muy justo para que esto se pueda completar. Pero, gracias por existir. Ese beso es para ti entero, mi vida. Gracias por estar ahí. Gracias, María. Gracias. ¡Un aplauso, por favor, para María! ¡Síguemelo! ¡Claro! ¡Sácalo! ¡Sácalo! Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Soy Fernando. ¿Cómo te llamas? Ana. Hola, Ana. ¿Dónde estás, Ana? Vivo en Castellón. Gracias por estar tan lejos y tan cerca. Tan lejos y tan pero cerca. Pero soy de Almería. Fíjate si estás cerca. Anda. Fíjate si estás cerca. Paisana también. Hola, Ana. Hola. Te están escuchando Verónica y Óscar. ¿Qué les quieres decir? Pues le doy que tenga mucha fuerza para que ese niño pueda salir adelante. Muchas gracias. ¿Por qué estás en Castellón, amiga? Pues porque mis padres emigraron aquí y ya hace 40 años que estamos aquí. Fíjate. Una vez más se comprueba los que menos tienen, los que siempre están. Los más humildes, los que siempre ofrecen su ayuda. Gracias, Ana. ¿Cómo les puedes ayudar? Pues había dicho 200 euros, pero le voy a donar 300 euros. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Venga, adiós. 1:51, contrarreloj, un niño que sufre, un niño que con su edad casi 3 años no anda, no habla, nos espera a todos. Depende de vuestra llamada, por favor, 951-039-114. Vais a hacer mucho bien, 951-039-118. ¿Qué mejor se puede hacer hoy lunes que ayudar a este chico, a Óscar, para decirle a su hermana Lucía, de 11 años, que nos ha llamado, sí, estamos contigo, y por sus padres, Verónica y Óscar. En un minuto buscamos la solución a este reto que nos tiene hoy rotos. Gracias, un minuto y volvemos. Lo más duro que fracasar es no intentarlo. Valentía, la de estos padres. Perseverancia, la de todos los que estamos empeñados en que Verónica y Óscar consigan este reto que tienen. 6.000 euros en terapia, para ayudar a un chiquillo a que no sufra. Esa es la aventura de esta mañana. Y esa es la aventura a esta hora de la tarde. Tiene 2 años, 2 añitos. Su hermana de 11 nos ha llamado. Por favor, ayudad a mi hermano. Podrá tener autonomía personal. Podrá hablar, podrá caminar, podrá comerse esas galletillas. Yo miro a mis niños. Mira tú a los tuyos, a tus nietos. Pueden hacer muchas cosas. Depende de nosotros que este chiquillo también las pueda hacer. 951-039-114. Estoy al límite. 951-039-118. El contestador está abierto 24 horas, pero aquí, en este tiempo, es donde se recibe mayor respuesta. Por favor, haced lo posible.
Lo hacemos, lo hacemos. Verónica, Óscar, ¿hay alguien que os quiere ayudar? ¡No hay! Gracias. ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! Buenos días, ¿con quién hablo? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Anónima. Esperanza, si no te importa. Gracias, amiga. ¿Cómo puedes ayudar a Óscar y a Verónica? Pues yo quisiera entregarle 500 euros. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! 500 euros... Muchas gracias. Es un mes de terapia, ¿eh? 500. Vaya. Vamos allá. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, soy Fernando. ¿Cómo te llamas? Buenos días, soy Byron. Byron. ¿De dónde nos llamas, amigo? Llamo desde El Ejido, que yo soy de Ecuador. Desde El Ejido. Un emigrante que está con nosotros aquí en Andalucía, ciudadano de pleno derecho, que además llama para ayudar a alguien que entiende que lo necesita más que él. Muchas gracias por estar ahí, ¿eh? Muchas gracias. ¿A qué te dedicas, Byron? Yo soy terapeuta ocupacional y trabajo en todo lo que tiene que ver en rehabilitación funcional. Fíjate, tanto con personas mayores como con niños. De qué importante la llamada del conocimiento. Tú sabes perfectamente que esta ayuda le puede venir estupenda, estupenda, para cambiarle la vida a este hijo, ¿verdad? Así es. Vamos a tratar de hacer todo lo mejor y que se recupere pronto. ¿Cómo le puedes ayudar, Byron? Vamos a hacerle terapias 3 días por semana durante 1 año como mínimo. ¡Bien! 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 ¡Sí! 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 ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido, señores! ¡Gracias! ¡Gracias! Fernando, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, de verdad. De corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Ojalá, ojalá que mi niño, cuando sea un poquito más grande, que lo vea aquí para él mismo. Vamos a ver, me dicen que hemos conseguido el reto, los 6.000 euros, lo hemos conseguido. ¡Sí! ¡Sí! Y además, escuchadme, además, Byron se ofrece 3 días a la semana, ha dicho, de terapia diaria, además de la terapia para todo el año. Además. Gracias, Jesús Coral. Un beso a Verónica, Óscar, un beso a Lucía. Lo hemos conseguido, Lucía, de hace años. Un beso para Hugo y para Óscar. Écija, gracias por vuestra energía. Llega la noticia mañana a las 10:30. Los sueños posibles tienen arreglo en la mañana de Canal Sur. Gracias. Hasta mañana.